see the world and just show them what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see it shine, cause we're golden. They can't ever break us down, cause we're golden. They're about to see us glow, cause we're golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see it shine, cause we're golden. Venga, que yo vaya viendo esos patitos por ahí. Buenas, Ipco, bienvenido. Bienvenido seas, compañero. En fin, mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, chavales, a Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido a Aaron, Mateo, Castro, Viveros, Julián, Sanemini. Ahí con esos patitos bien puestos, claro que sí. Popeye, ¿qué pasa, Disco? Ipsco. Ipco, ¿cómo estamos? Se me sale Ipsco, no sé por qué. Grevit, bienvenido seas. Dice, buenos días, Carmelo. No sé qué hora es en tu país. Aquí son las 9 y 10 de la noche, compañero. Juanji, bienvenido. Nain, te he visto creo que además el primero. Sí, ha sido el primero, así que bienvenido seas, compañero. Santoyo, o de los primeros, ¿vale? Quiero recordar. Matacreeper, el nombre Raquesa. Soy de Extremadura. ¿Y tú? Del mismo sitio. Seguramente vivamos al lado. No, en serio, soy de Extremadura y de Badajoz, ¿vale? De Badajoz ciudad. Uy, pero bueno. ¡Ay, qué grande aquí el Popeye! ¡Ole, Popeye! Dice, tienes un emoticono. Gracias a Popeye. Muchísimas gracias, Popeye, por esa gran suscripción, tío. Mira, mira. Qué chulo. Gracias por el emoticono, Popeye. Gracias, crack. No ha sonado, porque ya tendré que poner esto por aquí. Pero bueno, sonará en futuras ocasiones. Es que estoy remodelando un poquito todo, ¿vale? No preocuparse. No, López, bienvenido. Dice, aló, policía. Aló, compañero. Aló, teletelicia. Vamos a desmutearnos por aquí, porque estamos con Kirsha y Pablo. Hola, Kirsha. Hola. Pate mi cola. ¡Uy, madre mía! Otra vez, madre mía. No hay día que no caiga, ¿eh? Sí, que para mí, si es que no es nada nuevo, chicos, de verdad.
Pinotec dice: hola, Caramelo. Ay, lo siento, se ha perdido. El Compaser, gracias por esa gran suscripción, compañero. Gracias por esos 5 mesazos, casi medio año ya. Dice: muy buenas, crack. Suerte en las rankings de hoy, muchas gracias. Estamos con la Smurf, que ayer la quedamos. Bueno, antes de ayer la quedamos en Platino 2. Ganamos todas, fue la verdad que increíble. Pero bueno, poquito a poco vamos avanzando. Lo peor, que al final llegaremos antes con la Smurf que con la principal diamante. Pero bueno, XD. Y estas horas molan para un dominguito noche. Sí, ¿verdad? Es que no sé, estábamos grabando Pablete y yo. Pues, como ya sabéis, me voy a Canadá en 2 semanitas o menos. Y eso, necesitaba grabar sí o sí hoy. Bueno, ayer también estuve un poquito. Por eso el día de ayer no tuvisteis directo, pero digo, venga, me apetece darle otra vez. Caramelo, ¿y sí? ¿Qué pasa, Milenko? ¿Cómo estamos? Dice Victaduz. Dice: Caramelo, llévame contigo a California. Buah. O sea, California, me decía, Canadá. Y hay tanta gente que dice: ¿y puedo ir yo aunque sea de...? Pablo me ha dicho: ¿y si me meto en la maleta? Digo, claro que sí, Pablo, amigo, claro que sí. Si te metes en la maleta, no llegas tú a Canadá y yo no vuelvo a España porque me meten para ir a una cárcel de sabe dónde. Buenas noches, señor, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenas noches, ¿qué tal, Pablo? Hola. ¿Qué tal, bien? Impresionante. ¿Todo bien? ¿Los hijos cómo van, abuelo? Muy bien, la verdad. Lo tengo aquí perfecto, delante conmigo. Ya... Ah, sí, ah, es verdad, que era Pablito, es verdad. Ya andan solo. Te he invitado, ¿vale, hijo? Hijito. Voy para allá, padre, voy para allá. Para Roa, tú quedarme más calvo de lo que estoy, ¿en sí, serio? Sí, no sé, la verdad que no sabía qué título ponerle y pongo, y digo, pues, lo más ridículo posible, pues ya está. Ahora, en serio, eso. ¿En YouTube hace mucha gente directo? No sabes, ¿no? Me refiero a TR6. La verdad que no me importa, a mí me ven 100 personas por stream. ¡Toma! 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 ¡A chanta persona que hace directo y no la ven! ¡Lol! No, es que no sé... No sé si hay, es que claro, en YouTube es, o sea, sí, en YouTube es más complicado el tema de los directos de res, o sea, claro, pues no tienes una pestaña en sí para eso. O sí que está, pero está muy escondida. ¿Te viste la Latin Master? Leonardo, vi un poco. Sí, lo estoy viendo, el de Infinity contra los nocturnos. Sí, lo estoy viendo, pero obviamente no lo vi entero porque acabaría muy tarde. Pero sí, me gustó bastante, la verdad. Venga, a ver la cañita. Uy, dice Manu Craven, dice: ¿qué equipo crees que ganará la Six Invitational? No tengo ni idea, compañero, no tengo ni idea. ¿Esto qué es? ¡Un jackal! ¡Un jackal, compañero! ¡Así de easy! De una igualada, de una, compañero, de una. Son las Smurfs, compañero, ¿qué más da? ¿No juegas en Xbox? ¡El Mojaviejas! ¡Uf! ¡Vaya nombre! No, la verdad es que no tengo la consola Xbox. Vale, ya estoy. ¡Venga, tío, ya tope! ¡Va a partir ahí! ¡Ole! ¡Caramelo! ¡Ole! ¡Los caracoles! ¿Que te vas a Canadá en 9 días? Pues la verdad es que sí. 10 días. 8... Impresionante, ¿eh? 9 días, sí. 9 días, qué madre mía. Locura, ¿eh? Madre de Dios. Entonces, que lo de la maleta, sí, ¿no? No, Pablo, no. La maleta, sí. No. No. Que no cabes en la maleta. Tienes mucha cabeza. Ya te lo dijo el médico. Alote, bienvenido. O sea, bienvenido, digo yo. Alote, un saludo muy grande, compañero. De parte de Libe. Jive. Elbe. Muchas gracias, compañero. Y sí, nos vamos a Canadá dentro de 9 días al Six Invitational. Mira, Popo, mira, compañero. Y a probar todos los nuevos personajes, todo. La verdad es que es una pasada, ¿verdad? 11 horas de vuelo, yo solo digo eso. ¿11? Yo pensaba que eran 12, pero si es menos, mejor, la verdad. Por mí que vaya más rápido el avión. Para que tarde menos. En Canadá hace calor. Calor, sí. Calor hace en el infierno. Allí hace un frío que te mueres, vamos. Lo he visto antes. Yo tengo un suscriptor de Canadá, ¿eh? Yo otro, me ha dicho que dice... Uy, ¿ha regresado? Oh, qué pena. Se llama Manolito, uno mío también. Tengo no, que yo tenía un suscriptor y justo así lo hizo a Pablo. ¿De Lost? Creo. Sí. Claro. Ah, coño, pues el mismo. Sí. ¿Qué tal, ¿cómo estás? Sí, que es de allí, pero dice... Para una vez que la Six Invitational es en Canadá y es en otra provincia, digo. Vaya. ¿Vas a ver a Fernan Flo? Sí, hombre, viene conmigo. Impresionante. Es territorio. ¿Qué pesa con territorio remoto? ¿Cómo se llama esto? Parque de atracciones, tío. Que has dicho otra vez territorio remoto. No iba a decirlo, pese a que no era bueno, este. Bueno, es que yo digo, a ver si meto. No sé. Sí, que ¿no sabes quién va todavía? No, la verdad es que no he preguntado. Va conmigo. En la caleta. Que no. A ver, es mentira, vale, de Fernan Flo. Es rubio que viene. ¿También es? No. Iba para que me. Yo es que sabes lo que iba a hacer. ¿Sabes lo que iba a hacer, gente? Yo me iba a ir a Badajoz. Vale, ¿cómo se me ha cambiado? Dos días antes. Porque me dijo Caramelo: tú vente, que yo tengo que sí, ya en que... cama y te puedo acoger como mi hijo. Y le digo: perfecto. Entonces, claro. Yo pago el viaje
para Badajoz y él me paga el viaje para Canadá, en la maleta. Claro, amigo, sí. Impresionante. Yo quiero, tío. ¿Te venís conmigo? Déjame. Soy yo. Sí, es verdad, es verdad, Sí, además de verdad. ¿Defendemos café, Pablo? Vamos a defender café, claro, lo suyo que sí. Y es que estoy loco, loco contigo. Vale, ya empezamos con lo de siempre. Los personajes o los compañeros fuera de punto, de todo. Oye, os sorprendía, que la mano, así que. Hola, ahora es que sí, salía todo. Impresionante, no lo entiendo. ¿Ha sido que te pusiese en público eso de Canadá? Sí, tío, de verdad, verdad. La alegría ha venido al cuerpo. Vale, uno iban abriendo algo, Ojito. Vale, yo soy bajo, ¿me acoges? Sí, luego te coge tu prima. Pero. ¿Qué estás abriendo, Ivana? No sé. Hasta luego, amigo. ¿Where info? Me disparo más. Vale, confirme. Hay uno más, silenciada, ojito. Vale, están abriendo al fondo, ¿vale? A nivel del compañero, a la Valkyrie. Vale, te meto ese pasillo, ¿vale? ¡Perfecto, amigo! Voy a dar refrag. Buenísima, sigue en el mismo sitio, ¿vale? Va, caramelo, este es todo difícil. Escucha, me va a flash, te lo veo. Vale, pues flashing sigue picando aquello, ¿vale? ¡Buah! ¡Buah, caramelo, escúchame! ¡Buah! Te la pegan toda la cara, Fina, por tonto. Hala, flipado. Sigue picando ahí, ¿vale? ¡No! ¡Toca, toca, toca, toca! ¡No! ¿Qué va, coño? No. ¿Vas a tocarle, cabrón? Sí, no, sí, está tocado, está tocado. ¿Se no te ha tocado la mierda? ¡Oh, caramelo! Que sí, no me. ¿Tocó, dice, cara mierda? Le he quitado 20 de vida, creo. 20 de vida, tocado, ¿eh? Pero qué mierda es esa, loco. ¡Azota! Espérate, que se quema el solo. Just wait. Se mata. Behind you, Valkyrie. Here, here, don't worry. Se mata el mismo. Vamos, que pica el coño. Con energía, cuerpo. Me ha pegado una reventada el pavo este con el C4. Wow, dije tocado. Yo, claro, cuando alguien dice tocado es que está súper muerto, ¿sabes? No, tío, le he quitado 20 de vida, colgado. Lo tiene el monte. Madre mía, qué malo que es. ¡Ay, Dios mío, el monte! ¡Qué pena que da! ¡Pum! ¡Toma! ¡Achanta! ¡Achanta! Ay, no, tío, te lo digo, me sale todo el... Sí, la verdad es que sí. Me ha faltado el tiro ese en la cabeza con la pipa, pero. Tú me has dicho tocado. Cuando yo he entendido eso, digo, estaba reventado, digo. Claro, tío. Y le he quitado 20 de vida, la digo. Perfecta. Como cuando ves al Stacks y le dices, ¡está reventado! Luego ves en plan, tío, sí. ¿Cuánto has quitado? No, 10 de vida. ¡Está 80 de vida! Vale, vamos en literas guardería. Perfecto. Aquí sí que sí hacemos lo mismo. Vale, él está ruta, en verdad, ¿eh? Buena, Gonzalo. Dice Yasser, ¿has oído lo nuevo de Tachanka en el año 5? Tú por lo que veo no ves mis vídeos, ¿no? No se ven los vídeos. No se ven mis vídeos. No, ni el mío ni el de... Yo lo banearía, pero bueno. Vamos a darte... Sí, vamos a darte un segundo aviso, ¿vale? Claro. Segundo intento. No, Gonzalo. Claro que sí, Gonzalo, hombre. Ya te lo olvidas. Me he dicho muy mal por no ver ni mi vídeo ni el de Pablo. A ver, que no te veo el de Pablo, yo lo llego a entender, pero a ver. Hola. ¿Vas a hacer vídeo de los nuevos agentes? Sí, Alex Crack, de hecho lo tendrás justo el 17-18, aún no lo sé, ¿vale? Pero sí, vais a tener vídeo con todos. Si hay modos de juego, con los modos de juego, con todo, ¿vale? O sea, todo lo nuevo. Me pone ahí, vamos, a tope. ¡Hola, Caracol! ¿Cómo es el año 5? La primera semana de marzo. No sé por qué, pero lo estoy diciendo últimamente mucho, tío. Está guay, tío, está mejor que... Venga, va. ¡Ole! ¡Caracole! ¿A qué me deja? Sí, ahora. A tope con la cope, ¿ves? Son los típicos dichos de estos de hace 10 años. A tope con la cope, ole los caracoles. ¡Ole! ¡Ole! Azúcar Moreno ahí, ¡ole! ¿Ves que eres que no los conocía y vinieron a mi pueblo, tío? Azúcar Moreno. ¿Ah, sí? Vino mi madre, me dijo mi madre, son unos cantantes de.
de gitaneo, vamos. De rap. Son raperos. Sí, son raperos. Y le digo yo, mamá, a mí eso no me gusta. Solo por el meme lo hubiese visto, te lo juro por Dios. Claro, tío. Sí, es lo que te digo, o sea, eso eran de Badajoz. De Badajoz. Vive allí en la Plaza Alta. ¿Cómo hablas, tío? ¿De Badajoz? Badajoz, sí. De hecho, cuando fuimos a ver el partido, nadie decía Badajoz. Estaban cantando Badajoz, Badajoz, Badajoz. Sí, sí, sí. Estás poniendo tu pasillo, ¿verdad? Ojito, porque en principio tiene que haber alguien, ¿vale? Y es que está loco. Hostia, perdón, que se salta el copy. Vale. Salta el copy, que ahora me lo va a mi caso. Ha habido un café, pero tiene que se ha pirado, ¿eh? ¡Toma! ¡Atata! ¡A paloma! Es que tan loco. Aquí uno en puerta doble. La Nomad, mínimo. Ok. ¡Idécalo! Gracias, compañero. Por ser en su visión. ¡Oh! Idécalo se ha suscrito a la familia ninja. Soy de Toronto Caramelo. Un abrazo. Oh. Pues igual, si vas al Six Invitational, no nos vemos. Hay que darle vida al punto, No me pongas nervioso, caramelo, porque si no te meto una hostia que te parto la boca, perdón. Vale, vale, tranquilo. ¿Qué pienso? Estoy ahora mismo con el culo más cerrado que cuando nací. Imagínate cómo lo tengo. ¿Me ha muerto uno? Tira uno, ¿vale? Vendo café, ojito, ¿vale? ¿Va a estar reviviendo a uno? ¿Tienes uno contigo, seguro? No sé, hermano, no sé. Vale, dos conmigo, uno contigo, ¿vale? ¿Me puedes coger puerta doble, ¿no? No. Oh, me lo pega. Van a meterse en punto, ¿vale? ¡Ay! ¡Vale! ¡Ay, Dios! ¡Uy! ¡Aguinaldo! ¡Madre mía! ¡Oh, eh! Saludos a Kir Samule y a Pablo y obviamente a mi pato, grande y aguinaldo. Gracias por esos mil bitazos, tío. Qué crack. Por cierto, y Décalo, gracias por estar en suscripción, compañero. Dos mesesazos junto al crack. Aunque te conozco de hace mucho, ¿vale? Sé que te pasaste. Vamos, me veías desde hace bastante tiempo. Pero he dicho, muchas gracias por esos dos meses. Qué crack. Por cierto, un saludito muy grande para ti, Pablo, y para ti, Kirsa, de parte de Aguinaldo. ¡Ole, Aguinaldo ahí! ¡Ole, los caracoles! ¡Hola, Aguinaldo! ¡Un saludo! ¡Oye! Mía. El alma de la fiesta. Es que yo estoy ya medio dormida, si son las 9:30. ¡Dame que sale, hombre! ¿A dónde me vas? ¡A tata! Dice, yo soy de la zona de Cáceres. A Cáceres nunca he ido. Siempre me han dicho que es muy bonito, pero nunca he ido. Vamos a defender igual, ¿vale? Pasa que. ¡Fua! Se los han comido muy rápido. Bueno, muy rápido. Sí, se han comido muy rápido los de punto. Aquí porque paso de que alguien me vuelva a venir ahí, tío. Me daban un patatus, tío. Ah, baja. Sí. Hola, se puede reforzar de aquí, pero bueno. Ah, muy bueno. Refuerza la de. Por la barandilla, te digo. Refuerza la de tu lateral izquierdo, ¿vale? Esta también. ¿Y de dónde va este, tío? Kirsa siempre está tranquila ya. Kirsa, es que. Que tengo sueño, yo ya estoy cansada. Yo llevo todo el día que tengo sueño ya. Vale, ya está, silencio. Está todo reforzado, me estoy dando vueltas como un tonto, en verdad. Te tienes cuenta, Mario. Está todo reforzado. Vale, mismo sitio, ¿vale? Misma defensa. ¿No has reforzado ahí o sí? Claro. Vale, sí, es que veía blanco. Los ojos de abuelo los vas perdiendo. Sí. No, es que veía blanco, tío. ¿Qué es el Ugu? ¿Es una nueva forma de comunicarse? Sí, es como. No sé, es súper. ¿Cómo? Dilo otra vez, que me lo miro de tono de móvil. Venga, Pablo. No sé qué exactamente qué significa. Pero algo friki. Sí. Hace que te está dando una embolia, caramelo, párate ya. No, en serio. Hace el narco hablando, colgado. Narco imitando a. Literal, dice la otra. A tomar el caramelo.
¿Puedes venir aquí conmigo? Voy a estar muy fundido, si no, ¿Te has tirado? Sí, no. Toma. ¡Ole! Los caracoles. No he visto la, no he visto la Claymore, tío. Me la hacía, colega. Pero ella a ti sí. Mira al capitán. Tío, ¿cómo mueren tan puto rápido, tío? Mira que solo he esperado un poquito, ¿sabes? No sé. Vale, tío. Yo confío en ti, caramelo. No uno para tres, caramelo. Yo siempre confío. Sí, yo también. Lo que no confío es lo que Bueno, lo cuidé, pues... Bueno, cállate tu rotonda. En abierto en rotaciones, cabrón, Puto lesión. Este porta doble. Sí, 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 quema. Ah, bueno. No me van a abrir aquí, tío. Me los como, El solo está el Thermite, Suelta el Thermite abriendo. Bueno, ¿one más left? No, no, no. Uno más, el pasillo. Otro aquí en spot. Que queda la puerta, se va para el bridge. Bridge. Vale, ese era el Thatcher, ¿verdad? Sí. Y fue el Thatcher, ¿vale? ¿Se pira? ¿Me estaba picando puerta doble? Está en el bridge. No te está picando puerta doble, está droneando ahora mismo. Tío, es una nomás, ya, cuidado. Ay, Dios mío, ¿dónde? El bridge ahora mismo. Vale. No sé dónde está. Como tonto, Just wait, don't pick. Tienes una norma de la puerta. Que sí, pesado. Bueno, eres demasiado. Y me la pega, pero tú, pero qué cojones. Mira, voy a dejar el kickcam porque ya soy súper. Uf, mira, vida que está. Loco con ti. Venga, ya, hombre. Puto pin de los cojones, 18 y de los mierdas secas. Mantén your right, ¿ok? Opa, confío muchísimo en este hombre ahora mismo. Pantinone. Pero ¿qué hace el pavo este? Es que no lo entiendo. O sea, ve que le pega. No sé. ¿Cómo no toca gente tan mala? En serio, no entiendo. No, pero escúchame. Ah, bueno, aquí estamos en defensa. ¿Qué? ¿Pero qué IQ tiene para saber que. Que le ha disparado a un tío metiéndose a la izquierda y luego no basta? En plan, pero loco. No entiendo. No sé. Vale, a ver, caramelo, la única manera de ganar esto es jugar como un puto mono. Eso y cogerme la Lengi. Vale, se van a cagar. Se van a cagar, hombre. Yo voy a pillarme un lío. No, Alex, no lo tengo. Vale, tú lo coges lo que tú quieras. Y vamos como putos monos. Sí, por ejemplo. Hay que pillarlos en bragas. ¿El Murphy es la pequeña? Sí, compañero. Pero vamos, que la pequeña está platino 2, es que no lo entiendo, la verdad, es que no. Se mete para la izquierda, le dispara y no obstante se pone a cubrir para, no sé. O sea que es de amigo, claro que sí, venga. ¡Ole, los caracoles! La sole. Oh, no. Echo. Un equillo. Creo que están abajo en el laboratorio, ¿vale? Droga, en serio. Ah, pues nosotros no. ¿Qué cojones hacía el Echo en drogas? Buah, ¿qué podemos hacer, tío? Buah, no sé cómo luchar. Es que este mapa es una mierda, perdón, tío. Y dale. Este mapa es una mierda y... ¿Cuál crees que es mejor? ¿Ella o Lesion? Ambos tienen buenas funciones. Yo prefiero a Lesion, sinceramente. Aunque después del recoil este y tal. Gracias, Char. Mocollo, ¿quieres ponerlo? Gracias. ¡Ole! ¡Más ole! Eso carga ole. Dios, gente, esta semana vais a tener unos vídeos muy tochos, ¿vale? Aquí con la LMG, oh, Dios. Bah. Luchando. Uf, a tope. Vamos por ventana de baño, tú. No, coño, pero espérate, Una droga, una droga. ¡No! ¡Ay, si lo he hecho una choca! Es que estoy loco. ¿Bueno, Andrax? ¡Ole, los caracoles! ¿Ves? Es que yo flipo con la peña, la suerte de la peña. Lo que no entiendo es cómo cojones a. He's dead. ¿Dónde coño hay todo el Jagger para que se. Ah, que se ha pirado de aquí, cabrón. ¿En serio? Sí, hombre, que se ha pirado. Ah, mira, está. ¡Ay, va! ¡Anda, ido, amigo!
What the fuck? Se la meto. Cogía, cogía. Uf, qué buena. Venga, los niños. LMG loaded in the mountain. Bueno, recargamos. ¿Os podéis creer que tienen no sé cuántos millones de balas y antes acabo con ellas? Bueno. Tu raza. Tu raza. Está yendo todo el cerro. Buenas, señores, bien jugado. Me gusta el movimiento, escúchame, me gusta el movimiento de la eco, Buah, buah. ¿Flying o qué? Buah, que si va flying, Pues tomármelo la comida, toma. Toma, venga. ¿Quién va con una puta LMG con Sofía, tío? Padre. Padre va con LMG. A mí me encanta porque empezaron a. Mucha gente empezó a criticar porque lo usaba. Ya ves. Y luego decían que era un guarro. ¡Es que eres un guarro! En plan, guarro, ¿por qué, coño? Tengo un problema, te acabo de seguir y no me dan los caramelitos estos. Si alguien me puede saludar. Ah, me puede ayudar. Pavel, pues no lo sé. Deberían dártelo sí o sí. Igual es que ya me seguías y dejaste de seguir por lo que sea y te has vuelto a seguir. No lo sé. Marzaton, bienvenido. Y Smito, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Estamos aquí en TS, o sea, en TS, iba a decir. En Discord, ¿vale? Por si te quieres venir a. Aquí, vaya. Aunque sea para hablar entre rondas y eso. Hoy tampoco. Pues qué mal. Por cierto, es cierto. Os pone que solo es para seguidores, ¿verdad? El tema del directo. O sea, el tema del chat. Sí, ¿verdad? Lo puse hace unos días. ¡Ole, los caracoles de azul! ¡Ole! ¡Ole! Me ha gustado, en verdad. Pablo, te lo quito. Sube reaccionando a Fails y Queens de R6. Ya lo hago, Yasser, ya lo hago. Bueno, Yasser, ¿vale? No sé si es. Sí, ¿verdad? Vale, vale, perfecto. Ya lo hago, pasa que es un poco random, ¿en qué sentido? Uy, ah, bueno, ahora viene la. Ahí estamos. Han Square, gracias por compañero. Por esos 8 meses junto al Papu, crack, fiera, figura. Titán de titanes, padre de las LMGs y en fin, todo eso. Se ha suscrito a la familia ninja. Grande caramelo, estoy de exámenes, pero te veo para relajarme y desconectar. A por el año. Ah, por el año, compañero. Mucha suerte y nada, estudia mucho, compañero. Que todo sea muy bien y los exámenes sean perfectamente aprobados. Es que estoy solo. Vamos igual que antes. Limpiando desde fuera. Lo subes limpiando a Romer, tío. Yo entraría por aquí, tío. ¿Eres Jin? Sí. No tienes a nadie aquí. Eso creo yo. Cuidado, ¿seguro? Ah, sí, tienes. Sí, te piqué, a la puerta. Va para el pasillo. Ah, no, se queda aquí en el top. Ahora sí que se va para el pasillo. Está para la garaje de una. Quita. No me acuerdo de este pasillo, como decía. Nice, muerto. Qué bueno. El culo es lo bueno, más bueno, más bueno de lo bueno. Dios. Madre mía, arriba porque no me fío. Una caca. Vale. Arriba, un momento no veo a nadie. No veo a nadie. ¿Buen is up, buen is up? ¿Buen is up, IQ? Sí. He drop a la acción. Sí, uno está más arriba. ¿Puedes sonearlo? No. Tengo uno aquí ya. Clash on ping. ¡Ole! Las soles, los caracoles. Todo rico con tomate. Sin tomate. Ahí viene el fogón. ¡Guau! ¿Andor? Ha salido. Sí. ¡Ay, va! Nice. ¡Qué buena, coño! ¡Ay! ¡No! ¡Dios, qué rapidez de todo! Confío en la eco, ¿eh? Open fire. Ask, open fire. Mira, esto me va flying, tío. ¿Qué nivel es este pavo? No sé, pero va bien, tío. Ah, es una surf. ¿Por qué? ¿Qué nivel es? Nivel 55. Smurfing a tope, bro. Ahí, hoy es el día de la Smurfing. Se nota, tío, no me jodas. No sé si van en equipo, pero hubieran hecho muy bien trade si la hubiera disparado desde esta puerta y justo el otro pavo se les giraba. Y este entraba a tope. Yo confío en ellos. Yo sé, yo en la X. Dios. Es que este punto es lo más cerdo en ese sentido, tío. Ya. Hay cada ángulo, tío. Sí. Hay demasiadas coberturas para cubrir dos puertas, que es lo que tienes que cubrir, ¿sabes? Sí. A no ser que obviamente tengas un termite y puedas abrir, ¿sabes? Claro.
One other bomb, one. La zombie. Nice. Mira, amazing. Va bien. El pavo va flying, eh. What's your real rank? IQ? Ok. Platino 1, sí. Estaba claro, tío, el pavo cómo se mueve tal. Pero platino 1 de verdad, los de arte, no los que dice, pero esto que verdad, ¿sabes? Sí. Nice. Vale, pues voy a ir con lo mismo. Yo voy... Hoy no esperéis otra cosa que no sea Sofía y el MJ recuperado las ganas de atacar. ¡Por Dios! Dice Sainz, ¿cómo estás esta tarde, noche de hoy, señor Caramelillo? Pues muy bien. Ah, te lo puedo decir, Pablete, que hemos estado viendo el vídeo de El Valor del Diamante y he visto ahí cómo iba flying con la ametralladora, con la LMG, y ¡guau! Me han tenido ganas de jugar, digo... ¡Hostias! Hoy tenemos que hacerlo. No, Chris está en el directo. Vale, Chris está aquí en Discord. Pero bueno, como estamos en partida, pues no hables, obvio. Más tarde, Xnan. No. Que eso, que dice que está desaparecida, pero es eso, que estás. Con tus cositas. Llenando. Pues eso. Y Pablotas, lo que te iba a decir. Que ha sido ver el vídeo este del valor del diamante. Y hoy no esperen otra cosa que no sea. Flying, ¿eh? LNG, bro. Y a ver, es que a mí lo que me encanta es disparar a tope. Ahí va la pa. Dios. De esto que estoy así controlando el recoil y me quedo ya sin alfombrillas, en plan, tío, voy a parar porque... Volando. ¿Cuándo el próximo sorteo? Pedro, seguramente el mes que viene. O sea, no, perdón, este mes, ¿vale? Ahora, ¿cuándo? No lo sé aún. ¿Por qué? Porque quiero sortear un pase de año, pero hasta que no salga, pues no puedo hacerlo, obvio. ¡Ole, los caracoles! No se me ha gustado bien eso, la verdad. Se han ido a café, ¿verdad? Coño. Sí, supongo. Sí. ¡Ah, oh, coffee! Y es que está loco este Pablito. ¿Qué hacemos? ¿Le puchamos directamente por el café? Sí, hombre. Vale. Dios, qué manía con recargar con 105 balas en el cargador todavía, tío. Vale, café en principio nadie, ¿vale? Oh, ¿qué ha pasado, tío? Muerto. Aguántale. Me toca la Valkyria, pasillo conmigo. Gracias. Vale, Doki y Valkyrie dentro, ¿vale? Me parece muy raro que no haya nadie fuera, tú. No sé, hermano, pero yo te voy a tirar unos pinchitos por atrás. Sí, por favor, gracias. ¿Qué hacemos? ¿Quedámelo? Ilústrame. Buah, tengo uno escondido, pero viene escondido, cabrón. No, escucha ese L4. Está pegado en la puerta. Hostia, pero qué mierda, sigue disparando pese a que no estar ahí hace rato, tío. Bueno, qué absurdo, tío. Mira. Y es... What the fuck. Ya hace un 360. Sí. What the fuck. ¿Qué es que te... Tito Bombi dice, escucho, el aim que tienes me flipa. Cuando enchufas las cámaras le das directo. A mí me encuesta de 2 a 4 tiros. No, simplemente... Caramelo, es práctica. Vamos para arriba, ¿vale? Romeo, ok. Pero pasa que el Giri... Ah, no, vale, eres tú, perfecto. Pues sí, voy con un Lesho. Maybe Jagger. Lo dicho, es práctica simplemente y más que nada acostumbrarte al movimiento que tiene el juego. ¿Desde cuándo otro episodio de Payday? Hostias, hoy se me olvidó grabar. Hoy era ese día, me cago en la hostia. Pasa que está con R6 a tope y no me he acordado. Hostias. Sí, en principio el directo va perfecto. No me notifica aquí ningún fallo de nada, vaya. ¿Qué es VIP, Caramelo? Persona muy importante, compañero. Eso ya lo puedes.
Que no sé cómo decirlo. ¿Se va a caer? Vale, vale. Estaba un poco cagado, la verdad. Me importa un peso. Que no, que eso ya lo puedes asemejar tú lo que te dé la gana. ¿Vale? ¿En qué sentido? En este caso, en los directos va a ser una persona, pues eso, una persona importante, que es algo para el canal, para mí. Destacable. Eso era, coño. No te salía destacable. No, no me salía a decir qué cojones era. Very importante person, bro. Coño, pero si te lo he dicho. No, no, si no era eso. Vale, estamos tres fuera, dos dentro. Ya lo vi. Han salido por atrás, ¿vale? Por los choques. ¿En info? Buah, solo hay un pavo dentro, Vale, pero es dos, vale. Lo bueno de este punto es que se puede defender solo con una persona. Porque es un... Esto grande, vaya. Es un puto palo para adelante. Toda la oficina aquí, Marco. Vale. ¿Veis? Estoy escuchando mierdas por aquí, pero nada, ¿Está contigo, Jäger? ¿Quién eres tú, tío? No me lo creo, pero si no estaba puto ahí. Nice, thank you. ¿Cómo es rappeling? La gente, hermano. ¿No rappeleando? ¿Cómo es rappeling? No, no, la mataron nuestro, que coño, bueno. Oh, no tenemos ya a punto, Sí, estoy ya dentro. Ah, tranquila, ahora me lo tengo aguanta. Ah, bueno, tú estás muerto, ¿no? No, tío. Ah, pues ya está aguanta. O sea, tengo un moto de trampas, tío. Rota, vale, Irio. ¿Buen injure? Sí, ah, no, yo lo he echado, no le mandan drag. Sí. ¡Necesito recargar! ¡Hostia! Me puse los dos, pero qué cojones. Pero es que no entiendo el puto timing que tengo, tío. Aguanta, 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 aguanta. ¿Aguanta? Aguanta, Pablo, coño. Ya, ya. Vale. Claro, es que si no vengo, pasa eso. Da igual, Pablo. Si no me iba de esta puerta, caramelo, este pavo se lo come ni hace. Si no te vas de esa puerta, te matan y perdemos la ronda. No he tenido suerte, que lo sepas. No tienes suerte, cabrón. Si te podías haber hecho Walvan, de hecho es lo que ha hecho el pavo. No, el Pablo que ha ido ha sido matar al Doc, que sabían dónde estaba el Doc. ¿Sabes lo que ha pasado? En cuanto se iba, mira, escúchame. En cuanto iba a matar al Doc, ese Pablo se iba a dar la vuelta y sí que me iba a hacer prisa, porque ese Pablo sí que sabía dónde estaba. ¿Sabes lo que ha pasado? Cuando estaban abriendo por primera vez la zona de trono, le tenía una granada y me he cargado la carga y al termite tú se ha caído el pobre. ¡Y a bomba! ¡Y ole! Los caracoles. Venga, no, ha sido buena, ha sido buena. Pasa que te quería que jugaras más safe, porque has estado piqueando de más. Y eso tienes que admitirlo. No lo admite porque se ha muteado. Maldito feaz, perro, no te rico. ¿A que sí? ¿Que tienes que admitir que has piqueado demasiado en las últimas eso? Sí, un poquito sí, pero a ver, que tenía que piquearse o sí, porque a ese Doc se lo iban a comer. Y de hecho es lo que ha pasado. ¿Qué pasa? No han tenido tiempo porque han piqueado muy tarde y no le han dado tiempo a placar. Grande, Pablo, grande. Muy bien, Poblete. Sí, joder, ha pasado. No, que sí, que sí, que sí. Buenas, Dani. ¿Viste el final de la Latam Master? Sí, pero no, ¿vale? Uy, pero bueno, 13 meses ya, Luisco, pero bueno, pues sí, hace no, madre mía, cómo pasa el tiempo. Flying.
El tema de la... de la... es que no sé cómo se llama. ¿Es SL Master? Latam Master, claro, que digo SL Master, no puede ser. Felicidades por el viaje. Gracias, crack. Y si lo de Latam Master, o digamos, es que no sé, ¿se llama así de verdad? Sí, Latam Master. No me sonaba nada, tío. Vi solamente un ratillo, ¿vale? Vi una orilla o así. Pero no sé, me encanta. A ese también le encanta que haya volado la cabeza. Vamos para arriba, vamos con el termite. Y subí una orilla porque ya se hace bastante tarde. El horario es así, la verdad. ¡Grande esa suscripción ahí de 100 MS, Jessy! ¡La tope! ¡Que la copie! Tenemos al Jagger en el pasillo, en... detrás de... debajo de la casa. Yesir se ha suscrito a la familia. ¿Info ese? Mira, me cago en puta madre. En medio eso, como se ha metido, vale. Muerto. Hermano. ¡Tafa! Menos está aquí. No sé, Gonzalo. Tía, llevo hecho 41 minutos aquí, caramelo. Vale, no tengo nadie conmigo. No, si se han cargado el Jagger, caramelo. Tengo que hago mucho con el sedas, tío, what the fuck. ¿En info, Thermite? Donde cae Cazrón. Perfecto. No me lo creo, pero qué cojones. No me lo creo, no me apunta, tío. ¿Por qué no me ha apuntado? ¿A qué coño le he dado, tío? ¿Qué botón? Un imbécil. ¡Ay! Me extraí. Iba muy bien, Me tiene hasta el nardo el tema de que estén todo el rato poteando, tú. ¿Qué sí, Valkyria? ¿Qué sí, Echo? Dios mío. He pensado, tío. Sí. Y no, se lo he dicho, no sé qué. Creo que le he dado a agacharme, tío. Pero agacharme a tumbarme al suelo, por eso no me dejaba apuntar. Se me ha bloqueado la acción. De acción. Vale, bueno, es que hace feinza. ¿Qué hacemos, Me quedo estático en punto porque los de punto no aguantan. Vale, rápido, de una de las. Aguri, vale, y mato. ¿Le puedo quitar el silenciador a la pieza? Ah, sí, vale. Yo no, ¿para qué? Dice Caramelo, dile a Pablo que soy Crono. Es Crono, Pablo. Grande, Crono, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? Grande, Crono. ¿Qué pasa, tío? No. Crono, joder, no sé. ¿Cuánto llevará detrás de la pared ese pavo? No lo sé. Pero. Toda su vida entera. El otaku. Pero ha sido. No, encima ese, que me han hecho de un golpecito. Digo, la madre que los parió. Puto otaku. ¿Es ahí, Mozi? No. 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 Está duchado, ¿verdad? Está duchado, ¿verdad? ¿Hace una fiesta en su casa para celebrarlo o qué? ¿Está duchado? Claro, tío. Lleva 2 meses sin ducharse. Ah, hostia. Ah, para ahorrar, ¿no? Grande. Ecologista, güey. Grande ahí. Es mentira, es mentira. ¿Te imaginas? 2 meses sin ducharse, hermano. Solamente para ahorrar, ¿sabes? Yo, si me dices que eso lo está haciendo Narco en este momento, me lo creo. ¿Por qué, tío? ¿Crees que ¿Cómo me meto con él, tío, cuando no está? Me encanta. Ya ves. Pero aquí te callas la boquita, Vale, tío, se lo punto, pero ya aguanta aquí, que boca pego. 2 minutos más tarde, Caramelo ha muerto primero. Voy a cambiar el cargador.
Que el Doc se está volviendo loco para romper un dron, ¿eh? No estudia, Pablo. La gente se dice que porque haga directo de 2 horas se piensa que no estudia. No va en chorra, ¿eh? No. Pasa conmigo igual, ¿eh? ¿Sí? ¿En serio? Sí. Pero, ¿cómo que contigo? Pero, vas a... No sé, se piensan que YouTube es mi trabajo, tío. Bueno, ya estaría, hermano. ¿Es en bathroom? ¿Ves? ¿Es el de baño? No. ¿One inside o no, on B? ¿Door B? Aguanto, eh. Un segundo, caramelo. Vale, tengo uno en lobby. Uno en lobby, ¿vale? Vale, último lobby. Bueno, caramelo, bueno, voy a aguantar, hermano. Aguanto yo, vale, ¿vale? Aguanto yo, punto. Ok. No, que me puedo poner aquí escondido como una rata, tío. Voy a poner aquí pegado, ¿vale? Es que sí, tío. Ah, vale. No había puto pin, tío. Ok. Sin troleos, ¿vale, Pablo? Vale, aguanta, aguanta. ¿Me ves aquí? No, vale. Estamos quedando en el cámara. Está para mí. En main ahora mismo. ¿En main? Creo que sí. ¿Cómo se mueve tan rápido, tío? No sé. No sé de dónde saco mi agua. Se hace pregunta por qué estoy aquí, porque es el sitio más seguro, ¿vale? Cubrirte de baño, cubrirte de main. Me voy a cagar la madre del C4. Lo vi, lo vi, lo vi. Vale, espérate a capante si hace falta, ¿eh? Pique yo, ¿vale? A la izquierda. Buena. ¡Ay, Dios mío! Buena. Yo creía que tú no piquearas en ningún momento, ¿sabes? Para que no se pierda en ningún momento. Hermano, si sabía que si eras tú el que quedaba vivo, digo, no lo hacemos. Es sí, que sí, estaba, sí. ¿Sabes qué pasa? Que estaba un pau cortando mi caramelo y digo, me estaba dando incluso impotencia, tío. Está todo el mundo ya dentro de punto y no podía porque. Sí, 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 sí. Sí, en verdad, lo hemos hecho bien. Y te digo una cosa. Porque se ha dado la casualidad de que el Blastbeard no me tenía en ángulo, si no me destroza, no voy a decir nada. Todo el mundo jugando partidas R6, 15, 20 minutos. Pablo y Caramelo, 45. Es que se monetiza mejor. 47 minutos, what the fuck. Se monetiza mucho mejor, por eso. Pusheando siempre, el 4-5. A tope. Es que no nos gusta lo fácil. Vamos siempre hazte un vídeo, hazte un vídeo del Stax igual, gente. ¿Sí? No, mismo, yo, hermano, siempre llega lo mismo, ¿no? Sí, sí, Stax igual, en plan, y yo lo prefiero así. Dice. Pocas veces vas a ver una partida de Stax que no baje los 40 minutos. A no ser que sea obviamente un 2 vs 2 abriendo algo y tal. Y yo prefiero así, la verdad. ¿Cómo funcionan los sorteos para subs? 100 MS. Jessir, en principio todos los meses hacemos sorteos para suscriptores, ¿vale? En este último hicimos 2 sorteos para suscriptores, que fue 2 pases de batallas VIP, ¿vale? Que tocaron... No recuerdo qué fue. Vale, fue a Eddie y a otro suscriptor más, pero no me acuerdo. Lo he dicho, los sorteos los hacemos en directo, ¿vale? Es decir, después de que hagamos todas las partidas y tal, el último día del mes. Pero más, hay que hacer aquí todo en directo, ¿vale? Es que estoy loco. Y si, Sain, ha sido una partida, ¿verdad? Ha sido una partida de momento interesante para ir calentando. Y pondría música, pero como luego el vídeo va para YouTube, no quiero ningún problema con el copyright. Vale, Epico. Venga, otro como Kirsa, durmiendo a las 10 de la noche. Hermano, es verdad, Kirsa. ¿Qué haces durmiendo a las 9 y media? Creo que has dicho eso, a las 9 y 40. ¡Guardián de Luni! Gracias, compañero. Esos 3 mesazos. Bueno, 6 mesazos, vale. Aunque 3 de seguido. Guardián de Luni se ha suscrito a la familia. Dice Diego Laura. Caramelo, qué pena lo de la remontada del Badajoz. Era la primera vez que he visto a un equipo extremeño. Yo también, tío. No, yo también. Y soy de aquí. Me pasa. Sí, sí, sí. Fue la primera vez que fui a ver al Badajoz y tal. Y la verdad es que recomendable para otra. Volvería a ir, la verdad. Aunque sí que es cierto que el novio de mi hermana, que es más entendido y suele ir más y tal a los partidos, dice, no te acostumbres que no suele ser así, ¿eh? Vale. ¿Puedo jugar contigo? En principio no, ¿vale, Jessy? Estamos aquí de chill, de relax con el Pablotas. Estamos aquí tranquilamente. Va, escúchame. Vale, te voy a pasar fotos de todos los emotes. Vas a flipar. Ah, bueno, sí, los cojo. Y es que estoy loco. Tío, no hay más mapas en este juego, ¿eh? ¿Sabes? Son mapas que hemos jugado todos hoy, tío. Todos hoy.
para el tema del canal, tío. La verdad que los parió. Gente, a poco anuncios, vale, un ratillo. A ver quién están anunciando hoy en día. Ahí va el anuncio. ¿Por qué gente tóxica? Pues porque la vida es así, compañero. Al igual que hay gente buena, tiene que haber gente mala. Si no, no habría ni uno ni otro. ¡Hola, los caracoles! ¡Hola, los caracoles de azul! ¡Ahí, guapo! ¡Sin tomate! Vale. Vale, pues él en día a tope con... ¡Uf! Iba a petarla, tú menos mal. ¿Qué petamos, tío? Lo que tu creación te lleve, créamelo. No, vale, me da igual. Vaya acá. I'm Shake, dice, llevo un año siguiéndote. Pues compañero, deja de seguirme. Te voy a mandar a la policía, ¿vale? No es broma. Gracias, compañero, por todo ese apoyito ahí grande, guapo, querido. Dice, ¿cómo haces directo cuando juega el Barça? ¿Cómo se pone el Barça a jugar mientras juego yo? Es que no entiendo. No entiendo, prioridades. Tengo que hablar con el Bartomeu, ese es el que dice. Oye, Bartomeu. Oye, Novita. No. LOL. Oye, Novita. Uy, madre mía, el Yesua. Novita, dice. Grande Yesu ahí a tope. Gracias por estar en la suscripción, Yesua. Qué caro, tío. No, sí, por lo visto el tema de Novita se lo tomaba en plan de bien el Bartomeu. Sí, pero que la denunció al chaval este, venga. A Europlay, no, pero creo. Si luego quedaron para tomar algo y todo. Y que había sido una. ¿En serio? Sí. ¡Cabrón! ¡Otro que no ve a Europlay! A mí no me gusta ese tío, me parece un. Nah, perdón. No, se lo veo muy. Dice, Novita, vamos a por ti, calvo. Yo lo veo de muy de vez en cuando, tío. Fíjate, yo empecé a verlo hace mucho, mucho tiempo. Luego lo dejé de ver una gran temporada. Y ahora, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero ha vuelto a tener ese toque, ¿sabes? Que lo caracterizó. Es buena gente, sí. Yo no soy consumidor de YouTube. Es que eso la gente no lo sabe. Yo, no me, yo me paso prácticamente todo el día más en Twitch que en propio YouTube. ¿Qué? Lo juro, ¿eh? Tu puta madre, ¿verdad? Ahora, en serio, no sé, para mí, Auronplay, a ver, no es que perdiera gracia, sino que como que lo veía muy forzado al hacer los vídeos y como que ya, uff. Pero desde hace, vamos, desde que entró un Carmelo o antes, ¿vale? Es más natural, tío, y ahí sí que me mola mucho, me hace mucha gracia. ¡Uy! ¡Marcos Pema! ¡Gracias por esta suscripción! Marcos Pema se ha suscrito a la familia ninja. ¡Qué grande! Carmelo, eres un grande. Tú sí que eres un grande, compañero. Por cierto, habéis activado el tren del hype, así que toda la gente que se suscriba o done beat en este momento se llevará emoticonos exclusivos. Así que venga, ya está, a tope. ¿Cuántos puntos te dan por partida? En esta me han dado 66. Y de Carmelo, suerte en Canadá. O sea, pues eso. Cuando vayas, te voy a seguir muy de cerca. Porque quiero comprarme el año. Tengo muchísimas ganas. Ah, vale, vale. Perfecto, Diego Laura, compañero. Por eso, estás muy atento tanto a Instagram como a Twitter y todo eso. Y que te loca, loca contigo. Y me acabo de comer siete anuncios. Pocos son. Y me la pega a mí. What the fuck. Y no le he dado ninguna. Atento, mira. ¿Y dónde están mis balas entonces? Si solo hay un píxel por el que pueda darle. Pues jefe, la verdad, chavales. Pues muy jefe, la verdad. Así de gratis. Ay, yo te digo, vale, digo, no pasa, vale. Me has matado, igual que yo podía haberte matado. Pero compañero, entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde han ido mis balas? Pero bueno, Arsteiner, grande esa suscripción y has activado el nivel 1 del tren del hype. A tope con la copa y a tope. Mira, mira qué chulo. Hemos pasado al tier 2, al nivel 2 del tren del hype. Qué grande, tú. Muchas gracias a Sterner por esa gran suscripción, tío. Oh, tía. Uy, Pablo, casi. Vale, tienes un Mossy atrás, ¿vale? Un esto de Mossy. La puerta pega. Ahí está. Ahí está. Casi funciona el baiteo de los conos, colga. Tienes uno pegado a la derecha. Detrás de la bomba. No rompes el dron, Puedes romper lo que haya. Ah, vale, perfecto, perfecto. Abriendo, ¿vale? Está abriendo el pavo.
¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Tío! ¿Qué se hace profesional? One behind, behind. Poca sangre, hermano. ¿Con Héctor? Yo creo que el termite lo sabe y no ha dicho nada, tío. Y es que estoy loco. No. Hostia, me han metido un miedo, tío. Un lado mío me dice, te vas a meter el copy por la canción que estás cantando, que ahora me lo digo yo, ¿what? Y por un momento he dicho, vale, pero estás cantando tú. Y de Therma is dead. Es la acción is dead. Ya con todo su huevo ahí en la apertura, ¿sabes? Se pone a ver. Es que estoy loco. Así que yo, que son bandis y maestros, lo has visto antes como estaban ahí, cojones. Uf. Maestro, no sé por qué no puse a esa. Ay, va. Buah, anda que es igual que con el que hemos estado esta mañana, ¿te acuerdas, Pablo? Nuestro maestro. Disparaba una vez y se le iba la bala a tomar por culo, tú. ¿Qué es el tren de hype? Pues es un trenecito muy mono en el que podéis suscribiros y donar bits y ganaréis emoticonos exclusivos para el canal. Bueno, para el canal, ¿no? Para todos los canales, creo. ¡Ole! ¡Ole! ¡Lo caracolé! Sí, estás en lo correcto. Sí, ¿verdad? Son emoticonos exclusivos de Twitch que se pueden conseguir durante un tiempo determinado y que los tienes ya para siempre. Me voy a poner ahí. ¿Los tienes para siempre? Sí, me los voy a poner yo. Como los de Navidad o cosas así. Están muy guapos, yo los he visto. Están muy mira, guapos. Mira todos los que tengo, ahí, mira. ¡Hola, los caracoles! Joder, tienes un montón. A ver. Son un máquina mis suscriptores, ¿a que sí? Y ellos también pronto tendrán. Bueno, tendrán esos y más. ¡Toma, Mateo, que te veo! Espérate, que se me ha quitado el Discord. Discord, patrocinador no oficial de Mati. Y sí, Alex, hago sorteos para los que suscriben. Todos los meses, compañero. El último Caramelo. Día del año. O sea, del año, Betty. El último día del mes. Del año. Una cosa, ¿sabes cómo se llama la configuración esta? La opción esa que del dron, de que te ponga los dispositivos. Sí. Puedes tirar el dron y no. ¿Cómo se llama? Controles. Despliegue de ratón. Perdón, despliegue de dron normal. Venga, chavales, minuto y medio del tren, hombre. Minuto y medio, otra vez va a morir un hijo del trenecista. El maquinista, otra vez va a morir. Ya le encontramos, ya, estamos tiempo. Dale, chat, media sub, no que sea. Venga, que vosotros podéis. A ver si el hijo de Paquito, que es el del tren, puede salvar uno de sus hijos. El otro día murió uno, lo dejasteis morir muy pronto, pero bueno. Tened en cuenta que ese tren es para que el compañero. ¿Dónde vamos, tío? Tened aquí abajo. Ese, es que, no sé, estoy pensando y jugando y no me he enterado, la verdad. Es que mientras estoy hablando me estoy inventando cosas, pero. Grande Mike Wazowski. Grande ese Mike Wazowski ahí a tope. Dios, ¿cómo romper el hambre sin que vean nada, tú? Cierto que estaba ya en la puta puerta. No lo sé. A tope. Mi mamá me roba el dinero. No sé si esta era la que explotaba o no. Ahora, hola, ¿qué dices? Pues ya podéis correr como guarrillos. Hola, pues vaya santada, tío. Hola, acá. No me tengo una puta clima ahí. En serio, otro más. Toma, amigo. Ah, que han interrogado dos veces. ¿Dónde? Ay, es verdad, que estaba con la mierda esta. Macho, perfecto, cabrón. Han interrogado, pero que habéis liado por arriba, tío. No sé, man, no me llegas el porqué, es que no sé. Hostias, qué malo el lesion, tú, pero what the fuck. Haciéndome wallbang a través de un armario, a través de una pared. Dios. Vale, esto lo vamos a ganar, pero vamos. Pero bien ganado. Está teniendo suerte porque estamos fríos. Gracias, compañero. Ahí va, mira, me ha tocado, qué guapo. Me ha tocado. Hostias, qué pasada. Mira, me ha tocado la cabeza del vagón. Y es un grifo, tío, qué guapo.
Un grifo, qué bonito. Pero no un grifo, coño, de estos que echa agua, sino un animal mitológico, tío. Qué guapo. ¿Cuáles han tocado vosotros, gente? Un grifo que echa agua. No tengo un grifo para hacer. ¡Ay, qué bien lo ha hecho, tío! ¿Te los ha pirado? ¿Qué mierda ha hecho esa pava, tío? No corre, no corre, no trae. Y lo mata, tira. Vale, tirita. Para tres bajas que se ha hecho, eh. Para tres bajas que se ha hecho, tú. Qué guapo, tío. Mira, si llegas a ver Lesion haciendo wallban hasta por... Tío, que me he disparado como un metro antes de salir afuera, ¿sabes? Vale, a ver, hay que meterle esta ronda por nuestra madre. Sí, sí, hay que meterle candela. Vale, van a ir a compresor y todo aquello arriba. Eso, fiesta. Sí, perdón, a fiesta, sí. Bueno, y fiesta. Vamos a plantear la estadística y luego se mete el gol. Vale. Será estrategia y luego se mete el gol. Perfecto. Por mucho que tú digas vamos estadística, a vamos a ver muchos números. Vamos a hacer una estrategia de 3-3-4. Sí, ¿vale? ¿Y el portero sale a rematar o se queda en punto? Ya va, escucha, vamos a ordenar literas, vamos a pulsarlo así, pero sí que para qué me pongo a explicar. No, coño, tú dímelo. Dícemelo. Lo mismo de siempre, ¿verdad? Entonces, ¿para qué te pones a hacer interesante, tío? Yo qué sé, tío, porque me pongo a hacer el 3-3-4 ese, no sé. Te puedes inventarte cosas como yo, ¿no? Claro, tío, no sé. Dice F por la partida que pinta negra. A ver, gente, se hacen votaciones. ¿Quién cree que esta partida está perdida? Decidlo, dilo. Está perdida, te juro por Dios que por lo menos en mi chat le baneo, vamos, de perma. No, tranquilo, Pablo, que mis suscriptores no van a ir para allá. Qué broma. Uy, mucha gente dice, uy, esto se remonta. Sí, me gusta, compañero, ¿ves? Eso es un buen suscriptor. Los demás, podéis estar bloqueados ya de por sí. Gracias, no voy a herederos, es broma. Está perdida, banea mi chat, venga. Baneado. No. ¿Qué tal el pan a ese? Lo banea, tío. No, banea, te haces. Lo ha baneado, pero si es que le han empezado a borrar tus mensajes. Sí. Hermano. Eso es para que vea, Lea. Van solo 0-2 ya, tío. La gente aquí es muy negativa, tío. ¿Quién es el back? Podríamos entrar para tiburón, Pablo. Hay unas literas, hermano. Aquí se va. Abre, amigo, abre, a tope. Cabrón, pues dale vida, melón. Me queda aquí y se pira. ¿Cómo vais con el de tira? ¿Me meto a apoyaros o espero a que vengan por el tiburón? Tiburón, tonto, tiburón. Perdón. ¿Está limpio ya? Debería. ¡Oh! ¡Guau! ¡Buenísimo! ¡Ah, qué grande! Bueno, Sark. Ahora me lo sé, pero si te lo comes y. Bueno, Sark, bueno, Sark. ¿Ves? Pollo para comer. Tío, amigo mío. Con tus razas y tal. Hostia, no me lo. Mira, este tiene una mala suerte en esta partida que flipas tú. Oh, Dios. Yo siempre confía en el polaco. Oh, no, era de Canadá, ¿no? ¿El back? Back, canadiense. Vale, no preocuparse. 0-3, no pasa nada. Hemos matado a alguien a uno. Está muy mal, pero se puede. Se remonta, venga. Esto es necesario, se remonta. Se puede. ¿Nunca te has dado cuenta que Maestro tiene la mano torcida, tío? Cuando apunta. ¿Sabes por qué es eso, no? Pues sí, pero es horario infantil, así que. Ya, así que. ¿Crees que hay algún horario en que sea muy difícil jugar y voladas? En LOL, LATAM, el horario de las 3 de la tarde es casi imposible. Pues mira, del tema del horario, para que, digamos, para jugar más fácil, te digo, si te metes con un equipo por la mañana hora España, tío, vaya tevita. Y además, lo hemos oído hasta hablando con Pablito y tal, en plan, tío, hemos estado grabando tanto esta mañana como esta tarde. ¿Qué diferencia grabando con los dos solos, por la mañana y por la tarde? Madre mía. La gente es que por la mañana está medio dormida, tío. No se entera nada. Normales. Sí, sí, sí. Vale. Clacky, gracias por esos 9 meses. Es crack. A la familia ninja. Gracias. Teano, sigue así. ¿Teano o te amo? Teano.
Teano, el tuyo por si acaso. Te digo en serio, vaya telita, pero ya no solo con nuestro equipo, no, no, con todo el mundo. La gente por la mañana o está muy dormida. Teano aposta. Ah, vale, pues mira, ANMB. La gente por la mañana está medio sopa, tío. No entiendo. ¡Dios, ven aquí! Se ha ido. Se pira, me cago en la melo. Caramelo, te voy agresivo, tío. ¿Qué pasa, tío? Nada, tío, eso es lo malo. Vale, te la estoy pegando todas las balas. Va, pa, pa, ya. Va, ¿cómo sería un play caldo, tío? Hay muchas fotos de eso. ¿Cómo? Hay muchas fotos ya de eso. Ya, pero sin más, ¿sabes? Fotos de mierda. El gallo ratón, ya. Pasa que en este caso el gato no daba ni una, el pobre. Espérate, qué buena, nice. Ojito rufeos, ¿vale? Que estoy aquí reforzado todavía. Voy tardísimo, tío. Me quedo yo pianete. Siempre te doy like, ahí estamos. Es que, ¿lo ves, caramelo? De, como esa persona faltan muchas. Pues sí. En el mundo. Falta de respeto. Aquí, como no hay like en Twitch, pues. Es que estoy loco, loco contigo. Vuestro juguete. Este es el dislike, gracias, tío. ¡Hoy va! Aguanta bien esa posición, Pablo. No, no juegues agresivo, que estás solo. Qué pesadilla, ¿no? Ahora se pondrá a darle otra vez ahí, a tope. Pesado. Manolo, nos vamos pa' comer. ¡Vale! Me motivo solo, tío. What the fuck? Eso es bueno. Eso es bueno, sí. Supiera, tener a tu estima era, ¿no? Esa es la palabra. No sé, un flipa. ¿Un flipa? Ah, también. Han abierto tiburón, ¿vale? O sea, toro. Pick a full Ela, is happening. Pick a full bathroom. ¡Vámonos ahí! Me cago en la hostia, por fin me sale algo que vaya tela. No doy ni una hoy. La hostia que le he pegado, tío. Dios. Dios, tío, le he pegado con la. Pa, pa, pa. A ver, chavales, ¿qué hemos dicho antes? Que a nosotros no nos gustan las partidas de 10 minutos. Somos youtubers, tenemos que dar contenido. Es verdad. Es que si. Mira, si no bajan, o sea, si no superan los 30-40 minutos, a nosotros no nos vale. Claro. No se monetiza bien. Nada, broma. No le puedes meter 20 anuncios. Claro. En medio de 10 minutos solo puedes poner 4. Claro, tío. Ay. ¿Por qué vamos aquí? Ah, vale, fiestas. Vale, sí, sí, sí. Bien, 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 bien. ¿Crees que lesión es para quedarse en punto para ir por el mapa? Saludos, crack, desde Argentina. Ah, si no me has dicho crack. Bueno, pues te digo yo. Mira. MK Azul, lesión vale para todo últimamente. ¿Cuántos años tiene Pablo? 5. ¿Cuántos le echáis? ¿10 años? Y de mentalidades. Caracoles. ¿Hay que me cierre el garaje? No. Dice el efecto Tusa te hará hacer comeback. Oh, mamá. Vale, el bloqueo que cambia, perdón. ¿El qué? Vale.
Quedan 10 segundos. 5 segundos. Cuidado, bro. Leer en voz alta, casi cuatro tacos. Sí. Espérate, me truco. No sé qué pasa últimamente con el puto sonido, eh. Buah, no he puesto ni una. Oh, no he puesto ni. Vale. Uf. Han roto cámara. No, me lo creo. No sé por dónde me ha dado, tío. No sé. ¿Una rendija o algo, puede ser? Está en rappel, pero no sé si... no se tendrá ángulo. Hostia, el brazo puede ser o algo. No lo sé. A ver, ¿cómo te ha pasado? Pero, ay, mira lo que se ha quedado. Ay, la Twitch es lo que se ha quedado de vida, tío. No, no me puede haber visto. O sea, no me puede... Qué pena. Qué pena, tío. ¿Sabes por qué? Por llegar tarde, tío. Nada, pues este sí que está F, gente. No, confío. Cuidado, cada vez que dices eso perdemos, tío. Mano. Ay, madre mía. Mira, en cuanto he visto que disparaba y se le ha ido para arriba a la izquierda, he dicho, este no ha cogido bandy en su vida. Ay. Y sí, compañero, en este caso tenéis razón. No preocuparse, no hay dos sin tres. Así que, bueno, hemos ganado una, perdido otra. ¿Cuántas hemos hecho aquí? Una mierda, ¿no? Sí. Qué F, tío. Ay. ¿Sabes por qué, no? ¿Por qué? Plazole. ¿Los caracoles? Ey, en fin, no pasa nada, chavales, no pasa nada, no preocuparse. Mada, top ahí. ¿Dónde está esto? Ah, vale, coño. Ahí vamos para atrás. Todo dicho, si hemos empezado platino 2, o sea, antes de ayer no perdí ni una. Ah, es verdad, este era la cuenta como. ¡Claro! Vale. Venga, seguimos, chavales, y va otro anuncito para allá. ¡Toma! ¡Atata! ¡Atata! ¿Qué página compra los créditos en The Rainbow Six? Actualmente ninguna, Víctor. No hay ninguna página fiable y barata de Rusia. Así que, por Uplay toca, compañero. Paparep, ¿qué hora es? ¿Ya son las 10? Ah, hemos empezado a las 9. Ah, vale. El juego este de las cartas es precioso. Ah, sí, pues mira tú qué bien. Sí. Yo que me alegro. Ya son las 10 de la noche, digo, what the fuck. Claro. O sea, pues ha pasado. Bueno, claro, nada más que llevamos una hora. Una hora o dos partidas, para que veas cómo es la cosa, tú. Defensa, por favor. Y... ¡defensa! ¡Tú! Vale, hay un lado bueno y otro malo. ¿Cuál queréis? ¿Qué lado queréis primero? ¿Cuál os digo primero? ¿El bueno o el malo? El malo. Hay dos cositas, venga, cosa buena, cosa mala. ¿Cuál queréis primero? El malo, malo, malo. Maybe Thatcher, we're defending. Dale, hermano. Nice, ahí a tope, influente, a tope. De bueno, malo, bueno, vale. El malo, casi luego salimos mejor. Vale, el bueno es que este mapa me encanta. O sea, me lo sé al 100%, me lo sé, me refiero, que lo juego de putísima madre. Digamos que es mi mapa preferido. La mala, que siempre que jugamos este mapa lo perdemos. Siempre. Siempre, muy poquitas veces hemos ganado este mapa, ¿vale? No sé por qué, pero es el mapa que más me gusta, el que más me gusta jugarlo, el que en el que más disfruto jugándolo, pero siempre, siempre, siempre perdemos. Pesante. ¿Qué pasó? Pues nada. Ah, vale. ¿Cuántas veces hemos ganado en este mapa, Pablo? ¿En frontera? A que perdemos casi todas. Pues sí. Por no decir todas. Porque somos malos porque no sabemos defenderlo. ¿Pero cómo que no? A ver. No sabemos defenderlo. A ver, estamos en smurfeando los dos solos y es normal. No, yo, y cuando estamos en equipo también. Equipo, bueno, quiero decir, es que un equipo con nuestro equipo no es equipo, ¿sabes? No me jodas.
¿Cuántos Red Bull lleva? No llevo ni uno, chavales. Él es así, por desgracia. Sí, por desgracia. Y luego se quiere meter la maleta, pero lleva a la Canadá. ¿Estás tú que aguanta más de 2 minutos callado ahí dentro? Me metes en la maleta y 3 Red Bull más y te juro que me hago incluso el muerto. Hombre, muerto te vas a quedar ahí sin aire, tú. Bueno, yo qué sé, me compro un tubo de eso, una pajita de esas para... Al final tú te quedas en el aeropuerto y yo me voy allí en el calabozo. Y las estadísticas están para romperlas, Caramelo. Grande, Dani. Me quedaré con tu nombre, compañero. Grande ahí a tope. Me gusta esa frase, ¿eh? Pues sí. Vale, decime un color. Me voy a meter con la clase. Amarillo. Sí que me has dicho amarillo. Atentos, ¿eh? El chat va un poco tarde, pero creo que sí. ¿Habéis visto en persona? Sí, compañero. Tanto Pablo como Crisa. Quizás si no la viera en persona sería un poco XD, ¿no? Mi pareja. Y es que está loco contigo. Amarillo, ¡qué máquina! ¿Cómo puede ser tan adivino? Joder. Y que sea youtuber y no mentalista, madre mía. Impresionante. Va, pues escúchame, hablando de Red Bull, me han entrado de uno, tío. ¿Ah, sí? Que son las 10 y 20, que tienes clase mañana, Pablo. Sí, tío, pero es que... ¡Hola, amigo! ¿Qué pasa, carajo? Está llamando, tío. Lo tienes ahí en el frigorífico. Lo que cuelga es que es tarde y está jugando. ¡Uy, pero bueno! ¡Larry! Madre mía, ese Larry a tope, tío. Gracias, Larry, por esa suscripción, crack. Un poquito fácil, ¿verdad? Yo, Bandit. Vale, Bandit, friquero. ¿Otra vez? Hermano, te voy a acudir como si fuese eso. Si te quedas quieto, le saco para atrás. No, tranquilo. Está al fondo, caramelo. Tú, a Bandit, que es tu trabajo. ¿Eso qué es? ¿Un drone de Twitch o qué? Sí, un drone de Twitch. Vamos, vale. El drone de Twitch. ¡Hola! Unas abajo, tú, a tope. ¡Hola! Hermano. Quédate, Pablo, quédate. As is with you, be careful, Jagger. Voy a recargar. ¿Y sandwich? ¿Bueno, sandwich? ¡Ay, qué pesado, eh! Yo aquí conmigo, pega. Bueno, pega no, está en el pasillo. ¿Dónde entra el carro? Carga, ¿eh? No, si es que... ¿Dónde está? Te digo dónde está, espérate. La alta y dónde está. Vale, está justo en la puerta, caramelo, parte derecha, caramelo. La afuera. No, pero mátala, en principal. Cabrón, pero si no... Ah, vale. En principal, ojo. No llegó, cabrón. Ah, no lo ves. Vale. Sé que soy un... Lo tengo ahí en la esquina, justo. ¿Me viene? ¿Veis? Yo en la puerta derecha. Tío, vale, tira para adelante. Dime dónde está. Está en la esquina, ¿no? Derecha pegado, ahora mismo con la carga. ¿Sabes? Cabrón, pero, vale, cuando hagas eso... Bien, caramelo, bien. Sí, pero cuando hagas eso se hace un like, cabrón. Sí, tranquilo, tengo otro CC. A este se la enchufo yo, mira. Ah, hasta luego, tenía 4 vidas, Pablo, por favor. Vale, perfecto. No me hagas llorar. Tú confías en los calvos, men. Hola, pues venga, vale. Aguanta. ¿Pushas conmigo? Vale. Sí, vale. Lo tengo en la puerta ahora mismo, parte izquierda, agachado. Se va en el pole. Está solo. Voy. Aguanta. Te viene. Vale, pegar a la derecha. No te vayas, caramelo. Estoy con la escopeta, caramelo. ¡Vale, caramelo, coño! ¡Buena! ¡Coño! No, pequeño, estaba cagado, tuve 4 vidas que estaba. Me pegaba en un pecho y mataba. Buena. ¡Hasta luego! Calvo, ¡Dios! ¡Oh, perdón, dame ese calvo! ¡Hostia! ¡Hostia, tío! Ah, ¿verdad que? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia, tío! Hostia, tío. Dámelo, corre, no tiene bala. Y yo, ay. Vamos arriba. ¿Arriba? ¿Cómo que? Ah, sí, claro. ¿Un castle? Lo que tú quieras. Vale. Yo voy a jugar con Clash esta partida. ¿Cómo es eso que se sortean pases de batalla? Pues siendo suscriptor CXTriz, en este caso en el mes pasado sorteamos 2, ¿vale? El último mes. De hecho, si ves el último directo lo podrás ver, ¿vale? Sorteamos 2 y nada, simplemente eso, todos los meses, a final de mes, hacemos un directito para suscriptoras. Y es que... ¿Otra de Clash? ¡Guau, grande! A tope.
Verás que Clash es un pedazo de personaje y una puta basura de para encontrar sobre el frente, Porque más rápido que dan ganas de pegarle un puñetazo a la... Porque pasa esto que ha pasado ahora. Claro. Unos dos subnormales ahí puestos y en plan, tío. ¿Cómo se conocieron con Pablo? No lo sé. Salen por ahí. ¿Cómo es? El cuento este del príncipe y la. ¿Y la rana? ¿Quién besa a la rana? Sí, eso es. ¿Y quién te dio el beso? Yo, pues, la Sole. ¡Oh, los caracoles! Dice, hoy me he comprado a maestro y no he podido utilizarlo. ¿Por qué? Porque lo han vetado casi siempre, supongo, ¿no? ¿Te abro la puerta? ¿Cómo abre la puerta? Me voy a quedar uno por si acaso, ¿vale? De hecho, Pablo, aguanta un momento. Quédate quieto. ¿Vale? Pues mira, no te digo lo que tienes tú gordo porque no es el pito ni es el culo. Es la puta cabeza esa de... No pensabas, estaba jugando al R6 o al Zeppelin Simulator. Sandwich, ¿vale? Vale. Ahí sabéis. Espérate, vale, pusieron puerta, ¿vale? No me jodas. Olvida. Carlos, vete a destrozar, vete, Pablo, vete. Puro puerta. Puerta, cabrón, no. De edad tuya, que han abierto. Nada, chico, que no me hace ni puto caso el Pablo, dos cojones. Perdón, hermano, perdón. Vale, soy malísimo, perdón, que la mano, perdón. O sea, que... Es que es tontísimo el pobre, Perdón, caramelo. Es que sigue puseando y al tío le está tirando granadas. ¿Qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que ahora tenemos a una persona como el Smoke, que el pobre no sabe coger la escopeta. Que me pensaba que metía la puerta de pitos. La puerta de pitos. Me pensaba que era esa. Entonces yo digo, vale, pues aguanto el ángulo. Así, ¿sabes? Y luego cuando me doy cuenta. Ha entrado ya la fría. Caramelo, espera. ¡Hostia! Tío, no podemos perder, te lo digo, ni una sola ronda, ¿eh? Diaron Bathroom, no podemos perder ni una ronda. Por eso, es que son muy malos nuestro equipo, tío. No lo entiendo, estamos en puto Platino 2, no entiendo esto. Toma, que viene maestro, me he que viene un puto maestro. ¡Vamos! ¡Yo confío! One up, be careful. Va a flyer ese hombre. Be careful, confío. Hatch, it's open. Llegan los nervios, señores. Nice. Se lo hace. Está temblando su pito. Silencio. Su pito está temblando. Silencio. ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh! Cállate, coño, que no escucho, Pablo. Cállate un puto mes, rato. En serio. Just wait. Amazing, bro. Nice. Good job, man. Me quito el sombrero. De hecho, me compro un sombrero y me lo quitaré. Hermano. Este pavo lleva mierda. Estoy 100% seguro. Este lleva mierda. Los oídos. No escuchas la mierda, cabrón. Es que no la había escuchado, te juro. No sé por qué. Y además que os he dicho, en plan, Pablo, puerta, Pablo. No puto caso, Pablo. ¿Qué puerta, hermano? Especifica, que soy retrasado. Tú todavía no lo has entendido, que eres mi abuelo ya. Que te pagan todos los meses. Vale, vamos a aduana, sí que sí, vamos allá. Hoy sí que sí, bro. Situación de clutch. El vestido lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien. Uf. ¿Sabes qué pasa? Y es lo malo, que Pablo ya está en el momento tonto del día. Me ha traído Red Bull, tío, me ha emocionado. Lo digo en serio, Pablo tiene. Yo creo que es para dar. Tiene unos momentos en los que. Y en serio, ¿vale? No va en coña. Se pone a hacer el tonto, ¿vale? Empieza a hacer mucho la coña y tal y cual. Y en plan, tío, deja hacer tontería. Cuando estamos grabando, a lo mejor llevamos, yo que sé, para la mañana grabando y tal. Llega un momento de la tarde, de las 5 a las 6, que es o le paro los pies o hace tonterías, tío. De esto que. Le das el pavo, totalmente, tío. Totalmente. Y le entra sobre las 5 así, tío. Totalmente, Mateo, compañero. Buenas, Jesús. Jesús, compañero, bienvenido.
A falta de siesta. Que va, no, no, es poco, yo te he dicho, la edad del pavo, te lo digo. Es Rook, espero que se mueva rápido o lo echa. Vale, ponemos por aquí porque no tienen Zache, lo hemos baneado. Ya sé, perdón. Perfecto. Be careful. Ok, be careful, Hadronhall. Nice. Puta madre, wey. Ya que de hecho, o sea, al smoke le faltan dos humos, estoy en serio. Dios, qué enchufe, hermano, madre mía. Rook, han abierto ya brecha, ¿vale? Y estoy muy jodido, ¿vale? ¿Tienes tú el Jaga? Sí. Fucking capital, bro. Muerto, que sea que sea. Brecha. Bueno. Me lo ha quitado el cabrón. Qué buena coña. Madre mía, tuve aquí entre la espada y la pared, vaya tela. Me ha quitado, what the fuck. No, cañero, estamos más muertos que Muertini. Jugador del Bayern de Múnich. Previsto, ¿no? Aquí Caramelo no se pone nervioso. Bueno. A ver, no he puesto nervioso porque sé que había más gente cubriendo, pero si no hubiera estado cagado, ¿verdad? Impresionante, sí. Jugador profesional de esos. Zenit, por si acaso no voy a decir nada, ¿vale? No voy a leer tu comentario en alto porque si no se gafa. Y Pablo no va a decir nada, ¿vale? ¿Qué pasa? Nada. ¿Es que se va a ganar esto? 3-0. Ya, hala. Nah, hermano, escúchame. Mira, ¿cuánto os jugáis? Pegamos un rush, Caramelo, por principal, todo, como puto mono, sin cabeza. Venga. Y se gana la ronda. Mira, ¿cuánto os jugáis a que esta partida, o sea, a que esta ronda se va a perder? Se hace una apuesta. Esta ronda, dice. Ya tenemos otro vídeo de 40 minutos. Venga, no sé cómo iba de buenas o principal, lo que te es que no nos gusta ganar de fácil. Claro, tío, vete. Yo tampoco quiero saber, acabar con 0 bajas. ¿No mata a nadie? No me extraña. No, no mata a nadie. A tu corazón nada más. Venga. Y 100 pavos, 100 caramelos. 3 totalmente, 3-5 totalmente. ¿Dónde vamos? Vente, caramelo. A ver, ¿cuántas veces quiere que vaya? Repaneamos. Pero, ¿no vamos por Princi? Sí, vente. Tú sígueme. Sígueme. Caramelo, sígueme. No hables. Vale, tengo Sledge, ¿vale? ¿Qué quieres que rompamos? ¿Aduanas? Nada, rompo yo. ¿Con As? Eso es más cantoso que nada, Pablo. Tranquilo. Vamos a morir. Si ganamos esto, se gana con estilo. Si se pierde esto, se empata con estilo también. Pablo, tienes 14 años y 27, no tenemos estilo ninguno, por favor. ¿Pero por qué te vas por ahí, tío? ¿Qué eres puto Sledge, tío? Joder, qué chaval. ¿Qué estoy, coño? ¡No! Calla, silencio. Que viene, vete, cabrón, que viene. Dios. Vete por ahí. Mano. Ojito a la cámara, ¿vale? Dame que lo parió el niño. Tenemos alguien en CCTV, ¿vale? En abierto. Ah, ya está, ya no podemos abrir, chico, tranquilo. Quiero jugar ya bien. Ese es el Mozi. Vale, el Mozi es el que está en CCTV, ¿vale? Vale. Te digo dónde está ahora mismo, exactamente. Dime, déjale pillar, le tiro piña, así, pero en plan, como si no quiera la cosa, No, eso, ¿dónde está? ¿Dónde tú? ¿Dónde está el Mozi? Sí. Va, espérate que le pegue un piñazo a ese, salta para afuera, Pablo. Sí, no. Ah, no, para CCTV, no hay nadie, CCTV. Vamos. Está perfecto, camino, hermano. ¿Puedes tirar tu piñote aquí a la mierda esta? ¿Nadie en CCTV? Vale, pega. Tira flashes a la mierda esta, tira flashes delante. Vamos,
la tensión. Hola, amigo. ¿Sí? Vale, tranquila. Nada, se ha pirado. Vale, caramelo. Caramelo, vente. Vale, hostia, perfecto, madre mía. Date un poquito. Clash conmigo, ¿puedes cubrirme? No. Vale, vamos a la... Oh. ¡Se me atacha el juego! ¡No! No me lo creo, calla, calla. Vale, ya está, no, 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 no. Cabrón. Sé que les he dicho, chaval. Sé que. Le he hecho un clash en toda la cara, ¿eh? ¿Qué es lo que suele hacer clash? Sí, pues mira, amigo. ¡Toma! ¡Pa' ti de goma! Vale, sí. Uy, no me lo parió. Bueno, al final sí que hemos. Sí que hemos ganado, tío. Se ha petado hasta el directo, no sé. Se ha congelado el PC durante 3 segundos. Joder, qué buena así. ¡Oye, colgado! ¡Oye! ¡Oye, parcerito! Me cago en tu puta sangre gitana, tío. Joder, tío, qué pesado, tío. Es que tontísimo, tío. A ver, todo esto tiene una explicación. Vale, gente, estamos haciendo que Narco aprenda insultos españoles, ¿vale? Como los más típicos, me cago en tus razas, me cago en tu sangre india, me cago en tus muertos gitanos. Tu sangre gitana. Sangre gitana. Ya ves ese flow ahí. En la comida que está ahorita, en el momento que está ahorita, dije, me cago en tu sangre gitana, tío. Sentí bien españolete. Sí, sí. ¿Vas a jugar, Narco? The fuck. Puto Narco, tío. Narquito. Oye. Narco. ¿Vas a jugar? Sí. Pues venga, ves entrando. Mi gente, pongo anuncito. Oye. Va a entrar mi nuevo Smurf, el canguro. Mira, me ha dado una. Con el puto canguro, ¡ay, que flipas! Yo diciéndole, ¿sabes qué es lo peor de hacer vídeos, Narco? Y le he dicho, digo, buscar un título que sea bueno, que sea interesante. Me dice, que aparezca un canguro en la miniatura. Digo, a ver, que la miniatura me da igual, dime un buen título. ¿Y qué más da? Por sus cojones tiene que aparecer, nos encontramos al canguro. Digo, pero qué mierda de gente va a ver ese vídeo, loco. ¿Qué cojones va a ver? A la gente que... ¿Que quiera un canguro? Es que no entiendo. Bueno, chicos, yo me voy un ratito, lo vuelvo. Adiós. Adiós. Es que me encanta como dice Narco los adiós, tío. Es que. Qué chaval, tío. ¿Me recuerdas al amillo? Pónganos, ¿te vale, gente? Calor de joda. Pero vamos, recuerda porque. Por la outro. Que tenemos con tontería aquí 20. 20 alfa pack, ¿eh? ¿Lo abrimos o qué, gente? Vamos a hacer aquí un opening así todo rápido. Sí. Sí, venga. Dame un segundo. Yo me meto escúchame, acá, yo me meto. Lo abrimos los dos juntos, que yo tengo 21. Venga, va. Yo tengo uno. Yo tengo uno. Escúchame, me va a poner tu stream aquí. Mientras que va sin. Vale, escúchame, ¿cuánto tienes tú, caramelo? Yo 20. Pero mientras que, mientras que va entrando, ¿vale? Abro yo uno. Le voy a decir unas cosas de verdad, y caramelo lo sabe. Yo siempre veo los caramelos yo siempre veo los videos de caramelo, pero no los veo todos. Le doy like y los cierro. Muy bien. El único video de caramelo que yo veo todo el video son los psicoputas Alpha Pack Opening. Me encantan. Sí, cada sí. vez que tiene uno me emociono. Mira el Alpha Pack Opening, vamos a ver qué sale. Vale, vamos a ver a quién sale algo mejor, ¿vale? Vale. Venga, Pablete, tú primero. Uno cada uno. Vale, uno cada uno. Vale, bien. Venga. A ver. Lo abro ya. Sí. Venga. Blanco. Gris. Vale. Venga. Puta mierda. Vale. La cabeza del pulse. Vale, me toca. Es. Blanco. Bueno, lo que hay. Una esto para Valkyria. Sí, sigue. Pasa. Venga. Blanco. Pues joder, tío. Qué estafa, men. Por Dios. Dice Mate. Dice: mi mejor insulto argentino es gordo choripanero. Vale, el mío también es blanco. Perfecto. Venga, abro yo ahora. Esto lo hacemos para esperar a Anarquito, ¿vale? Pero el Pablotas es. ¡Oh! ¡Legendario, señor! ¡Let's go! ¡Let's go! Va a ser que me toca. ¡Oh! ¿Cuánto tiempo ya sin tocar? Buah, esto no sale casi. A ver. Es una basura de mierda. La skin esta de aleta de algas. Para el. Ay, esa es buena, esa es para la que tira las candelas, ¿no? No, para el que hay tú. Para el fusil. Mira el directo, Narco. Madre mía. Bueno, no. Se vídeo con esto. No pasa nada, venga, empiezo yo, venga, un azul. Madre mía, la cabeza de Jagger que parece una puta calabaza, tío. De momento voy ganando yo. Vas ganando, compañero. Venga. Está buena esta de alga. Está guapa, ¿eh? Voy a hacer un video con ella. Súper azul, buena. Azul, nice. ¿Sí? A ver.
Bueno, un uniforme para Zara. Ay, el camerún es el legendario. Vale, a mí legendario y me toca verde grisáceo. El gear de Twitch, el gear de Twitch. ¿Qué mierda es esto, man? ¿Cómo? Nada, verde grisáceo. Asco, una skin para la escopeta de. Ahí como los franceses. Vale. Titanic, huevón. Vale. ¿Cuál te gusta más, Darko? ¿Cuál te gusta? ¿La que me has tocado a mí o la de caramelo? La mía porque. 100%. Nah, pero... la caramelo nunca la va a usar en su vida. A ver, la mía porque es legendario, cabrón. Y la caramelo y la paró también. Bueno, Narco, te he invitado. Pablete. Abre otra. No, no, vas a abrirlo. Vas a abrirlo todo. ¿Todos? Sí, sí, todo. ¡Épico! ¡Épico, señor! ¡Lacha! Que sea hielo negro para las. Que sea una caca, que sea una caca, un amuleto. ¡Ay, qué puta mierda! Un amuleto. Gato de la suerte, amuleto. ¡Tú! ¡Joder, tío! Bicho, gracias por estar en la suscripción, compañero. A caramelo le sale otro legendario, regalamos suscripción. ¡Sí, a legendario! ¡Wow! Nada, un blanco. Vale, de momento ganando yo, por un épico. Kipleco, muchísimas gracias por ese. ¿No? Por esa felicitación. Venga, ya, hombre. Muchas gracias, Kipleco. En 9 días me voy. He dicho. Gracias por ser un chiste, compañero. Sí, mira el stream, mira el stream, te lo juro. Ay, por sí, Dios. Hijo de puta. Qué gimnasio. Mira, mira, a ver qué me toca. Ay, todos los tontos tienen chiste. Es que. Porque sabe, Uso sabe que a los niños les tiene que dar cosas mejores. Eso. Basura, venga, no pasa nada. Hablo yo el siguiente. Legendario. LOL, todas las skins desbloqueadas para el juego, ¿qué dices? ¿Qué? Mentira, mato con blanco, tío, esa habla. Buenas, Álvaro, bienvenido. ¡Épico! ¡Épico! Venga ya, hombre, me está cortando. ¡Let's go! ¡Algo tú! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hielo negro para el Thatcher! ¡Let's go! ¿En serio? ¡Let's go! Sí, para la AR, tío, no es para la otra, tío. ¿Cómo? Narco, te invito por tercera vez, ¿te puedes ir uniendo? Nada, otro blanquito. Estoy viendo el video. Otro blanco, vale, ahora yo abro otro. Blanco, bueno. La suerte es joven. Vale, el tuyo es blanco, a ver yo. Venga, azulito, a ver si me toca algo, no, un amuleto, ¿verdad? Ay, es una caca para cabeira, pero si es que estoy, Dios mío. Ay, qué feo, bro. Abre yo otro. A ver, que me gusta, lo tengo para la principal, pero no sé. Blanco otra vez, madre mía, se viene raro. ¡Azul! ¡Ay, Dios mío, un azul! Ah, bueno, está guay. Ah, lo tengo repetido, vaya mierda. Vale, ahora abro yo. ¡Legendario! ¿Qué dices? No. ¡Ah, tres legendarios! ¡What the fuck! ¡Inventí un alfa pack, hermano! ¡No te creo! ¡Tongo! ¡Tongo! ¡Wow! ¡No puedo creerlo! ¡Oh! ¡Lila! ¡Lila! ¡Épico! ¡Y! Vale, vaya mierda, tío. ¿Estás viendo la skin, Arco? Me mola más. Sí, pero te demoras una hora por ir un puto coso, eres un imbécil. Cabrón, si no vas a llegar a 10 minutos, tírale, anda. ¡Otro legendario! ¡Otro! ¡Uy, no! ¡What the fuck! ¡Ay, caramelo! Le salió un pack. Hoy se llamaba. La skin se llamaba Testículos. ¿Tentáculo? Este sí que es un buen testículo. Perdón. Eso es lo que tú quieres ahora, un buen testículo. Welcome, papi. Welcome to the Gaming Mafia, parcero. Muchas gracias por ese Twitch Prime, papi. Bienvenido al canal, papá. Muchas gracias. Bienvenido, parcero. Prime, tío, vaya castaña, vaya. No me toco la mierda. A mí me han tocado 4 legendarios. Ay, para ver si te toca esta. ¡Épico! ¡Vamos! ¡Lo último! Toma ya. ¡Ay, me ha tocado una mierda para ahí! ¡Ay! ¿Qué no salió? Sí, Narco tiene hambre, por eso piensa en testículos, tío. Coño, ¿cuánto...? Ven, ¿por qué paramos el pack opening, man? Porque no me toca una mierda, Narco. ¿Te parece suficiente? Por eso. ¿Te parece buen motivo? No. Pues lo que hay. Pensé que ya teníamos video para esta semana. Esta semana grabo un opening, si quieres. Le pregunto a él, ¿sabes? Para mi canal le pregunto a él, ¿sabes? En plan, oye. ¿Qué vetamos? Una Kali. Está sin arco segurísimo que ha vetado a Kali. No he vetado Kali, pero la voy a vetar, ya que lleva la sede ya. Sí, Narco es nuestro clasificante. Si no los box, ¿cómo vamos, papi? ¿Bueno qué? Ey, Carpacón, muchas gracias por esa suscripción, parcel, otra vez, papi. En la buena, papá. Welcome to the Gaming Mafia, mi bro. El sapo ratón. El sapo ratón en el canal. Eso. Vamos a evitar a Caiz, por fin. Caiz. No, Caiz. Bien. Caiz. 4 legendarios. ¿Cuál es tu misterio? No sé cuál es tu misterio con Caiz. Y no vetaron a Thatcher. Tú eres como bobo. ¿Y qué? ¿Qué van a hacer con Caiz? Dime. Pues jodernos la vida entera. ¿Cómo? Haciéndonos puto Kaitrick. Kaitrick no lo vas a hacer nadie, viejo. Bueno, ya porque no sepas de tú, ya. Yo sí lo sé hacer. ¿El qué? Se queda callado el perro. ¡Ay! Dice, me voy a un bautismo, gente.
Ah, no, perdón, nos vemos. ¿Qué ha dicho? No, ¿qué ha dicho? No sé qué ha dicho, tío. Me voy a un bautismo. Esas dos skins que toca. Y me voy a un bautismo. Nos vemos, gente. Mucha suerte, compañero. Y pues eso, buena suerte. Iba a soltar un chiste, pero no por si acaso. Bueno, ¿quién se coja a Thatcher? Nadie sabe acerca de Trick. ¿Termite y Thatcher alguien? Perfecto. No, yo voy a gozar este camuflaje que me ha tocado. Ah, qué guapo, ¿no? Flipas, tío. Yo no sé para qué vetamos esto. ¿Sí? ¿Qué es lo que piensa de ella? Porque es muy buen personaje, la verdad. Pero para que lo coja otro, a mí no me... no sé. Aunque tampoco lo he probado mucho con el nuevo recoil, también es cierto. No he probado mucho a ella con el nuevo recoil. No he probado casi nada. Pero bueno. Está bueno la ella. Sí, la verdad es que, vamos, cuando hice el vídeo y tal, estaba bastante chulo. Pero no la he vuelto a tocar. Vaya caramelo, en serio. Hubiera visto los dos legendarios que tocaron a palos, están buenísimos, weón. Y a mí no toco, mira, que le han tocado 4 legendarios en 16 alfa pack, que creo que han sido. ¿Puedes creer esa mierda? Es que yo, como te digo, ellos saben quiénes son niños, ¿entendés? A los niños los tienen que hacer felices, a los viejos nos joden. Ya te digo. Tío, que le han tocado 4 en 16, una locura. ¿Cuál es el porcentaje de eso, Melo? Uno cada 50. Uno cada 50, en serio, eso es el porcentaje de ellos, en serio. Sí, suele ser más o menos, sí, la media. Eso también es una estupidez, ¿no? Bueno. Pero es así esta habilita. No obstante, como he dicho, muchos de los alpha packs que tiene son del evento. En el evento había varios legendarios, sí o sí, ¿sabes? Entonces eran obligatorios que salieran. Vamos con lag. LOL, sigamos con lag. Ay. Al final le mato, tío. Al final le mato porque no se le quita el puta IQ. Soy yo. Pues tírate, coño, no veo un carajo. Yo qué sé, hermano. ¿Por qué no está corriendo este mono? No hay nadie abajo. Está el billo, pero... ¿Vos para Master o qué? ¡Guau! ¡Qué suerte que ha tenido! Justo empezó a disparar, guau. ¡Qué más! Abajo, en garaje. Al billion. Fuck me. Tío. Nada, pero. Nada, venga, una que flipa. Encima el cabrón va con el puto pin alto, pues no puedo hacer lo puto nada con el puto fastidio de los sujones. Hay un baño. Ok. Tira el dog. Tengo su madre, men. Salió desde trofeo, men. Lo maté tarde. Lo que está tirado, lo que está tirado un master, ven. Digo, el rook. ¿Está tirado? Sí. No me tiras, es un dog. No, ahí de arriba, sí. ¿Quién eres tú? ¿Eres tú, Pablo? No, no sé qué. Running, wait, cover me. You got this, man. Rotación. Jager is on trophy. Be careful. Only one inside. Be careful up. ¿Tienes gente arriba? Seconds. Ha quedado de vida, tú. A ver, pues se tira para allí, cabrón. ¡Ay, va! Cuchillazo hubiera muerto, tío. ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde se ha tirado? ¿Dónde estaba la Valkyria? No sé. Porque dentro no estaba. O sea, no, sí, tenía que estar dentro, por cojones. What the fuck? Vale, ok. ¿Qué edad tiene Pablo? Pablo tiene 14 años. Van a ir a garaje, ahora sí que sí necesitamos un Thatcher.
Sí, me va a pillar los hachis. Pillo de termite. No lo tires hasta que yo te diga, ¿vale? Por si hacen lo que sea, lo hacemos guay. ¿Sabes que cada 1700... cada 1670 Alpha Packs sale un Black Eyes? Eso no sabía. ¿Cómo? Cada 1670 Alpha Packs sale un Black Eyes. Pero 100% asegurado. ¿1700? Sí, prácticamente sí, 1700. No lo sé, me parece demasiado, sinceramente. Me parece mucho. Eso es imposible, ¿no? No, nada, es mucho eso. No lo sé, no creo, ¿eh? Me parece, no sé, me parece mucho. Parece muchito. Un legendario también decían que era muy complicado salir. Y mira, me han salido 4 directos. Sí, pero porque a ti en tu caso 2-3 son del pase. ¿Cómo que 2-3 son del pase? Claro. Sí, en el pase te salen Alpha Pack con ya una categoría puesta. En ese caso eran legendarios, la mayoría. ¿Te cuentas Blasphir? Sí, Blasphir en mi caso. Ese personaje es bastante importante para ciertas posiciones. Lo he dicho, no tires las mierdas hasta que yo te diga, ¿vale? Sí, sí. Y sé que tú... Sí, sí, es muy excesivo. 1600 me parece muy... demasiado, la verdad. Recuerda que estos manes son unos retrasados, por favor. No me lo creo, tío. Mira que siempre me quedo media hora para hacer eso, tío. ¿Le mataron? Sí. So to the best, gracias por esa gran suscripción, compañero. Te lo digo, o sea, y siempre todo el mundo me dice, en plan, Caramelo, ¿por qué te quedas tanto tiempo opinando eso? Por cosas como esta. Tío, llevo 2 temporadas en las que nadie me sale por esa mierda. Nadie. Pero no ves que simplemente miro un segundo y dejo de eso. Interrogation, be careful. Nice. Van a lo puto mono, tío. Tenemos que jugar muy rápido, ¿vale? Contra estos tíos, por el tema del ping. No nada más con el tema del ping, está mucho romeando, mucho romer. Pero por eso, porque son todos con puto 100, 120, 200 de ping, tío. Tú con ese ping no vas a estar en punto pillando un ángulo, ¿sabes? Claro. En la siguiente, no cojáis ni a termite, pillaros directamente rusadores. Dale, dale, nos vamos con Ash. Tontería, tío. Pero vamos, vale, igual de agresivo en ataque, en defensa. Que sí, que sí. Pero digo que me la suda, de todas maneras. Estamos en las cuentas secundarias. No, todo. Sí, me da igual. Y no, se pira. Aparte, me sorprende porque estaba la cavera, ¿sabes? Y se acerca un puto dedo, ¿sabes? Pero ¿viste cómo se escondió la cavera? Sí, sí, sí. No sé, no sé dónde. Qué asco y humano. Está metido en el cuarto pequeño garaje. Buah, ha dado la puta bala. Big fellow behind you, Hatch. That's right. ¿Qué cañón de arma usas más? El compensador. Vale, señor, vea, va. Somos 4 de su. Ah, estamos en defensa ya, ¿no? Ah, no, vale, falta un ataque. Pues van a estar en bar. Podemos rushear directamente por abajo, ¿eh? Yo creo que no van para bar, Melo. Creo que van para master. Pero de todas maneras rusheamos. Sí, vamos a rushear de todas maneras por garaje. Garaje grande, ¿vale? Dale, me salid por favor, campamento y lo que os dé la gana. Voy con una Sofía. ¿Por qué ese bolígrafo? No sé, siempre estoy con algo en las manos. Uy. Toma. Ay, siempre tengo cosas en las manos. Que alguien se pide unas, porfa. Marco, si eso. No, no, no. No estoy estresado para nada. Siempre tengo un bolígrafo en la mano. Cuando no es esto, a lo mejor es. Yo qué sé. No sé, suele estar. No sé. Suele empezar con cosas en la mano. ¿Qué le pasa a este jugador? Se fue, tilteado. Very tilted. Le he dicho, rusemos garaje, ¿vale? Es... Vale, sí que están en bar. Garaje, entonces, ¿no? Sí, pero garaje grande, ¿vale? Ay, un Sledge hubiera venido muy bien, pero bueno. Y a tope. Si queréis, podemos ir. Mira, garaje, subimos por cocina y entramos desde cocina, ¿vale? Pues lo subimos directamente por West Main. Vale, sí. Vale. Vale. Aunque puede que haya gente en el otro garaje, ¿eh? Esperando a que... No, yo creo que haya gente en Master. Mira, yo voy a poner un drone en garaje grande. Vale, lo he dicho. Garaje grande, ¿vale? Vale. Ni piquéis arriba. Mira, me dieron un segundito, pero... Dame un segundito, lo tengo garaje. Vale, vale. Garaje, te creo. Cabrón, no hubieras roto con eso. Vamos, agarras a topar, agarras a topar, agarras a topar. Venga, voy yo primero, si querés. Sí, sí, ya.
cabrón, pero voy más rápido, cojones. No vaya los dos juntos, que vais los dos pegados como imbéciles. Esconden en las esquinas, weón. ¿Cómo así? Mira, ¿dónde estás? Todos tiraron el piso. Tiraron el piso. One more. Tío, es que no podéis estar los dos putos pegados. Iba rusando los dos, que parecéis que te habéis cogido la mano. No, no, pero que dices, si el arco iba por más delante. Yo iba adelante. Iba los dos pegados, te lo juro. No, Pablo, Melo, pero tienes que entender que ellos se esconden. Se esconden, mira cómo estaba escondido ese en la escalera. Que da igual. No, igual no, se esconden en una esquina. Que sí, vamos a ver, que sí, que da igual, pero coño, y más separado. No puede ser normal que vayáis todos en plan, what the fuck. Pues yo no sé, yo entré primero, ya ustedes se arreglan ahí atrás. No sé, coño, pero separados un poquito, que es que parece ahí de pueblo, loco. Te lo juro, mira, ha habido un momento que iban los dos pegándose porrazos. En plan, iban corriendo uno de lado del otro. Digo, ¿pero qué hacen? ¿Pero quién era? ¿Quién eras tú? ¿Trauma? ¿Quién eras tú? ¿No? Erais el Bach y la Sofía, creo que erais. O la Iku y la Sofía. O... Yo era la Iku, la Sofía creo que era la As, ¿no? No sé. Hombre, la Sofía, era por la Sofía, que más sé. Yo me estaba dando con el de atrás, que el de atrás sí que está pegado conmigo. La verdad que los parió. Y yo diciendo, pero tranquilito, pero en plan, no sé. Es que, te lo prometo, parecía que estabais cagados de ir rusando. En plan, tío, voy yo. En plan, no. La madre que los parió, tú. Y encima hay otro cabrón allí puesto, ¿sabes? Dos en azules. Dale, game. One hatches, man. Pa, pa, ra, pa. Pa, 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 pa. Hatches. ¿Podéis alguno? Yo, tampoco. Vale, vale, Alibi. Vale. ¿Puedes romper esa trampilla, quien sea, Pablo? No. Vale. No. Vale, tío, el Jagger de ese. No he roto el Jagger, ¿eh? Vale. Está el azul ya. Tío, pero qué cojones. 30 segundos, gente. Habéis muerto ya dos. Ha muerto el punto ya, joder. Entra un punto, hermano. What the fuck. Otro ya dentro del punto. Impresionante, tío. Impresionante. 30 segundos muerto. Qué asco de partida, weón. Frielo, mata, mata. En verdad, sí. Ha sido frielo. No me tiro. 30 segundos, en plan. What the fuck. Esta parte está más perdida que nada, pero si nada más que tienes que el ruso que hemos hecho anteriormente. me parece súper gracioso. Vosotros tenéis en la cabeza, en plan, esta imagen así de los... Los típicos así, carreras de coche, así de dibujito. Que van así pegándose, en plan... Pues igual, tío. Me parece igual. Igual así, en plan... Pero chavales, pero separaros. Bueno, señor, yo marcho. Mañana ¿ya? Sí, 2 horas se cumplió directo ya. Madre mía. Pues aquí esté. Lo dicho. Que vaya bien la arranque, señores. Venga, nos vemos. Adiós. Poca luz, gente, vale, tela. Gente, yo marcho ya. Ahí está. Estaba haciendo la despedida sin silenciarse, digo. Esto está. Rush to Copper. To Cooper. La verdad es que vamos por el camino porque hay cositas que no entiendo, la verdad. Yo te lo digo, en plan, digo, cuando hemos ido a rusar, en plan, y los he visto, y ha sido nada más salir de garaje grandes, en plan, le he dicho, digo, si queréis, ruseo yo. En plan, voy yo primero. Es que no puede ser, que tardéis media hora. No sé, y encima los dos pegados, cabrón, ¿eh? Pero sí que habéis los dos mirando al mismo sitio. ¿No juegas el evento? No, ya jugué al principio. Bueno, lo jugué bastante, pasa que ya es un poco aburrido. Bueno, más que nada porque me apetece Warren, que no me engañaste. It's Dragon, no. Dice, Caramelo, ¿harás torneos en R6, o sea, DR6 y PS4? No, y te digo la explicación. No haré más torneos en PS4 por el hecho de que la gran mayoría de gente, para ganar, aunque sea 5 euros, se pone a jugar con el puto teclado ratón y se pone a jugar con... Mierda de aplicaciones, tipo Cronus, tipo mierdas que te quitan el recoil. Y para eso, chicos, no. Porque además queremos hacer algo importante dentro de muy poquito, con premio bastante tocho.
Y no, vamos a invitar a equipos así importantes. Y solamente en PC. En Xbox, nada. O sea, perdón, ni Xbox ni PS4. Por lo dicho, por la tontería de 4 o 5 niñatillos que se dedican a jugar con teclado y ratón. Los demás se cagan, pero es así. ¿En serio? ¿La gente se pone con eso por 5 euros? Y pues, coño, Javier, porque eres el mejor de aquí. Sí, es así. Yo por eso, o sea, desde que me pasó eso en el último torneo, que es en plan, tío, ¿esto qué cojones es eso? Estamos jugando contra otros chavales, los otros chavales diciendo, uff, Carmelo, ¿qué pasa aquí? En plan, no sé. El chat más de lo mismo, en plan. Digo, pues nada, no más torneos en PS4. Así que serán todos a partir de ahora, por desgracia o por suerte, en PC. Grande los nachos, gracias por estar en la suscripción, compañero. Gracias, crack, fiera figura. ¿Y los minijuegos? Minijuegos sí, pero eso ya será otra cosa. Pero torneos en PS4 ni de coña. Se ha suscrito a la familia ninja. Tan, 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 tan. Por lo dicho, no quiero que haya tramposos jugando torneos míos. Porque hay que poner 3 años. ¿Cuánto costaría más o menos un ordenador en el que pudiera jugar el Pine R6? Unos 600, 700. Más 700 que 600. Ay, no me salta el putero. Me ha hecho 200 fallos de salto, tú. ¿Hoy vas a hacer minijuegos? No, hoy no. ¿Qué es eso, minijuegos? Minijuegos. Spawn kill, be careful. De chaquetas. Chaquet. Be careful, Ivana, ok. Es una Valkyrie, Melo, ¿ok? Okie dokie. Hola. Gracias. Le vas a decirlos a 20.000, sigue lo que tú digas, amigo. Madre mía, tío. Mira lo que hemos dicho, pues nada. Ay, a tomar por culo, Thatcher. Estúpido, se le dijo y todo. Y lo pone mal encima el Bandy, la madre que lo parió. Pues F esta rondita. ¿Dónde tiene la cámara? ¿Habéis roto? Sí. Se lo dije al man y todo. Que había una puta Valkyrie ahí. Pues F, mijos. Vale, creo que la tengo pillando. Sí. Vale, Chris, ya. ¿Eres tú? Sí, ¿dónde vamos? Vamos a tener que entrar por construcción, ¿vale? Coño. Buenas, Bribrichu. ¿Qué pasa, Bribr? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va la cosilla? ¿Dónde? Ah, hace wallbang. No, me hizo wallbang de construcción. Queda en 15 segundos.
tío. No. Ay, estaba plantando. Buena, Melo, buena, buena, buena. Estuvo buena. Estaba plantando, what the fuck. Mira. ¿Has visto el Jäger? Estaba plantando y se había acabado el tiempo, ¿viste? Sí. Pero ojo, estaba plantando y se me ha quitado. O sea, me ha pegado primero el stun, he empezado a plantar y se me ha quitado. Evita ancestro. Con ancestro es cuando perdemos todo, el cabrón. Me gusta dropear las partidas. No juega como equipo. No, juega en solitario. Cuando mueres, cuando entonces da infos. Dale infos de que hay uno muy tocado. Es la única info que da ancestro. No tienes ese en el suelo, eso puede ser. También tengo una cosa, hubiera muerto, ¿vale? Porque le costaba ir al lado. Para bajito, güey. Pues le podríamos meter por garaje, ¿eh? Ya que van a estar abajo y tal. Podemos enchufar por garajito. Dale. Tengo una cosa, el Jagger. Meto drone en el garaje, ¿ok? Vale, el Jagger ese no sé qué cojones hacía, ¿eh? No, y el que estaba en dormitorio. Sí. Tratando de matarte, quería que le iba a ganar el pick. Ah, el guamai, así haciéndose el guay con pistolita, ¿no? Sí. Se ha tenido que cagar todos enteros, ¿eh? Cuando ha visto que... Malísimo. ¿Lo viste? Sí, sí. Él creía que te iba a ganar el pick. Sí, 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 sí. Digo, venga, hasta luego, amigo. Y donde hubiera estado con ese cuarto también se gana el taponazo en la cara, te lo digo así. El eco lo pasa que lo hizo bien, porque esperó, fue como ya has visto, con el tema del droncito, ¿sabes? Y el chacal, ¿no? Aguanta. Tengo una lento ya. Hay una puerta, en puerta le entras y lo matas, Melo. Está la puerta. Pingueo, sí, detrás de la moto. Muerto. Vale, bueno. Vale, tenemos un pavo aquí, ¿vale? Un escudo delante. Te lo tiro, ¿vale? Aguántame. Roto escudo. El amigo no se esperaba eso. Aguanta, aguanta, ha muerto el que custodia esto. Aguántame. Vale, tenemos un dron hackeado, creo que hay emoción. Vale, tiene abierta rotación. Tenemos a un eco metido en taquillas, ¿vale? Vale, podemos hacer una cosa. Podemos meternos a tope hacia taquillas, ¿vale? Vale, no, hay un mofi, sí tiene un mofi. ¿Has roto el dron que estaba ahí en azules, narco? Vale, ahora. Oh, no me creo. Cuidado que te tienes una derecha, ¿eh? Ojito. Acá estamos jodidos, Pablo. No creo que tenga una idea. No, no, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vete. Pero, ¿no? Mira, vámonos, tira. No suele escalar todavía. Vale. Vale, sube. Vale, sube. Vale, vámonos, tírale. Vale, tiramos azules si quieres o vamos directamente por main. Azules, yo digo que main. Sí, main, porque tenemos dos en azules, ¿vale? Cubriendo para azules. O ha matado a la Ivana, ¿vale? Que te va a abrir. Vale, me dice que más injure, ¿vale? ¿Qué es eso? Mismo, chaquetas, ¿vale? Dos chaquetas, corre. Lo quiere reanimar, rápido. Dos allí, ¿vale? Fondo. Apunta. Dos contigo, ¿vale? Otro más, derecha. Nice. ¿Dónde estaba la IQ? Ah, la IQ estaba tranquilamente ahí en cocina. Por eso le tiré ese humo pasillo. Sí, sí. Mira, compañero. Siempre me atranco, eso. Siempre digo debajo de chaqueta, de putas motos, tío. Sí, no, por ahí entramos a tope bien tú y yo. Sí, siempre. No te hice el trade de una porque no me quería arriesgar a meterme a moto y matarme, que me matan, ¿entendés? No, está perfecto. Está perfecto. Y además le di al eco, o sea, al eco, al caíz porque se le. Me dio la ayudita. Pero dije, bueno, porque este capullo se muere.
De una, el muerto este, el colgado. ¿Te diste cuenta que Guamai es el único operador que no tiene su nombre? Sí, es en minúscula, el único que tiene el nombre suyo en minúscula. Yo, si te digo la verdad, prefiero los nombres en minúsculas, se ven más bonitos. Y este Melo offline esta partida, 7 kills, en dos rondas. Pero a ver, no cuenta, porque... pero te hiciste un 4-3, 4 y 3. Sí, pero la primera fue porque era... Pero de todas maneras hiciste un 4K y de todas maneras hiciste un 3K. Sí, eso sí. O le pegué una al Jäger, tú ahí controlando el recoil, pegándole justo por debajo de la motito, tú. Plan, ¿Es porque soy negro? Pobre Guamai. No, te digo, se ve mucho mejor el nombre en minúscula. No este, sino el de elección. Pero sí, es cierto, no sé. No le he visto ningún sentido. Porque como que a ver si cabe normal y corriente, pero no sé. Buenas, José Ver, bienvenido. The Freeze Gameplays. Gracias por esa suscripción, compañero. Ya te digo, medio añito, 6 mesazos. Qué crack. Parcero, güey, bienvenido al canal de YouTube. Se ha suscrito a la familia ninja medio año ya. Muchas gracias, The Freeze Gameplays. Crack, fiera figura. Gracias, Krug, por esos 6 mesazos. Estoy aprendiendo, me lo estoy diciendo. Así me gusta, buen españolito. No, no juego con Vulkan porque no está disponible para OBS de momento. El tema de no es compatible. Vamos de una por cocina, Melo. Nos metemos de una por túnel tú y yo. Oh, mentira, ese túnel no se nos complica. Nos tiramos de hash de cocina. Tenemos a... bueno, pulse... Upa, nada, pulse en chaquetas, ¿vale? Pero nada, ir a hacer la trampilla. ¿Perdón, qué has dicho? Pero, vamos a abrir cocina. Haremos cocina. ¿Tú tienes Claymore? No, sí. Pongo cocina, ¿no? Puerta. Puerta, cocina, pon Claymore. Nos dropeo, yo a dronear, yo abro droneo y nos tiramos de una, ¿listo? Perfecto, vale, salimos entonces por... Bueno, si me haces el trade. Sería mal, vale. ¿Dejo el defuser arriba o nos vamos a plantar tú y yo? Vamos a plantar por si acaso. ¿Hay algo ahí? Por acá no tienes a nadie. Bueno, en blue. Uno azul, ¿vale? Tienes aquí una azul, sí. No lo entiendo. Ese pavo, coja lo que se coja, se muere primero. Uno en garaje, parte de arriba. Uno cogiendo azul, cogiendo píxeles de escalera de azul. Vale. Baja, sigue en azul. Que este no va a salir nada, ¿eh? Te digo, te juego con el pulso, Melo. Un pulso está muerto, Vale. Tiene rotación. Ah, ya está abierto, cabrón. Y hay una. Uy, me tira por ahí, pero cabeza, ¿eh? Ay, oh, Narquito, lo siento mucho, tío. Coño, men. Nos tiraron a nosotros, ¿cierto? No, fui yo a ti. Aguanta. Toma, está bueno, amigo. Aguanta. Silencio. Pasillo, el pasillo. Joder. Planta, tranquilamente. Ah, soy yo. Fuck. Planta. Sorry, por favor, mío. Aguanta, Valencia, 5 de vida. Yo curo azul, curo mi puerta a pasillo. Aguanta. Va para azules. No, cabrón, tú cura azules. Yo creo que con este arma la gente tiene miedo, tío. Bueno, pues estamos acá, menos yo jugando solos, te lo digo. Sí, sí. Este equipo no nos ayuda para el carajo. Brrr, esa es la manguerina. Es cuando Narco se pone a mirar, pues igual. Yo me tiré, no, sí.
Me tiré el hatch, maté a la Valkyrie y Caramelo me mete 50 balas en la espalda, men. Claro, tío, pero es que yo no sabía que era... Yo, para empezar, no se ve que estaba muerta. De hecho, yo salté y cuando yo salté aún sigue viva. Pero bueno, a ver, que me autorreanimé, hola. No pasa nada, ¿eh? Yo platico, uy. Estuvo buena, la verdad, estuvo buena, porque te paraste tú. Sí. Estuvo muy guay. Estuvo cool. Estuvo cool, tío. ¡Ay, coño! ¡No! ¡Una clase! Me traté de coger el guamay, no pude. ¡Ay, a tu casa! De ese Mau, gracias por estar en la suscripción, compañero. Tu primer mes, espero. Que no sea el último, crack. Toma, 9 meses, welcome to el Team Caramelo, welcome to, eres un ninja, papi. Welcome por esos 6 meses, papi. Qué imbécil es. Bienvenido, decimado, compañero. ¿Recomiendas páginas de secretos? Actualmente no cabes. No puedes hacer quick peek con eso. Perdón. Uy, es difícil hacer quick peek con esta vieja. Sí, tarda un ratillo. Por cierto, ¿por esto va para todo el mundo, ¿vale? Actualmente no se recomienda nada comprar páginas externas de tema de R6, ¿vale? R6 créditos. ¿Por qué? Porque son estafas o son estafas a medias, ¿vale? Ya sabéis yo que siempre intento traer lo mejor a los suscriptores, ¿vale? A todos vosotros. Y lo que he probado los últimos 6 meses son muy, muy, muy mal. O sea, todo estafas. A mí me estafaron 100 pavos. Maybe Reinforce in Blue. This. Ua, estamos muy fuquete, Pablo. O sea, mismo, perdón. Narco. ¿Tú? ¿Cómo? Que estamos un poco fuquete. Azules está un poco F. Vamos a meteros un ángel azul, tengo un clash. Perfecto, a tope. Ya, yeah, sí. Hey, go play a church, please. Me and him are gonna stay in blue, okay? We'll cover blue and you guys cover the rest of the map. Thank you, babe. Ua, trampillas y todo sin encerrar tú. Te van a pegar una en la cara, narco. Vale, perfecto. Lo he tenido estafado. No recuerdo la página, porque son páginas que van cambiando de nombre cada X meses, ¿vale? Pero vamos, que la tengo apuntada de todas maneras y. Tengo tema correos apuntado y tal. 240, Francis. Ay, puto narco. Oh, no te preocupes por las mayúsculas. Ya no jodemos por las mayúsculas, ya nos vale igual la mayúscula, ¿cierto, Melo? Sí, a mí también. En el chat no pasa nada porque se pongan mayúsculas, tampoco flipéis, ¿vale? No cabe hatch. Nah. ¿Te mataron, Melo? No, a mí no. No sé, Kiri. Pensé que te habían hecho un wallbang y yo no. Guau, tío, el que maloso, por Dios. No, Melo, nos toca salir de azul. Vete, amigo. ¡Ay! Me ha hecho enemigo. Aguántalo, ¿veis cómo está? Buah, abren. Creo que viene por main. Sí, uno por main. Uno main, aguante que recargo. Sigue allí, ¿verdad? Main. Sí, dos, son dos. Se tiran Thatcher. ¿Muerto uno? Dale. Te juro. Me flashean. Me tiro contra la pared. Se nos va a tirar de azul, se nos va a tirar de moto. Sí, vete. Tenemos que cubrir sí o sí azules, ¿vale? Porque está super puto indefenso. ¿Any info en blue, guys? ¿Any cam? I think he's better. Ok. Creo que voy a rotar, ¿vale? Sí, ¿es Sofía? Azul, Melo, se lo vienen por azul, pa. Vale, ¿todos? ¿Son muchos? No sé. Acá está. Uno por azul. Se nos metieron. Aguanta. Dios, todo tuyo. Limpio. Buena, Melo. Se concentraron tanto en mí que se olvidaron de ti. Dios, no, es que se pusieron todos en fila. Vaya escupiñazo que he pegado, tú. Verga, pero si ya tenemos video para esa semana. Dios, voy a dejar de mocacos, tiré tú. Ya, ensuciado. O no estuvieras con Bander, hubiera sido el mejor video de todos. Te digo en serio, vaya de vida tú. O sea, creo que para los romers eso es lo mejor que puede hacer. Que todo el mundo se ponga en fila. Dios. Haces un clip a eso, mi gente, un clip ahí bueno. Hostia, tío. Clip ahí de esos tostos ricos. Estoy que juego Clash otra vez. Clash es un personaje muy bueno, te digo. Me quedo gustando un poquito. ¿Sabes por qué? Porque no te pueden hacer nada y van muriendo, ¿sabes? Sí. No, pero te lo juro, ahí me jodieron con el... Me jodió la vieja, el puto Thatcher. Sí, por el... Te quita el estuneo, sí. Pero nada, estás bien. Si tienes a alguien detrás tuya, o en este caso, fíjate la que le he pegado al Thatcher, que venía como un loco a pegarte cuchillo, ¿sabes? En plan, venga, hasta loco, amigo.
De pedazos clip number one. Ay, ay, hace un buen clipazo de eso. Luego ponemos ahí por Twitter. Es que, ¿sabes qué pasa? No estáis acostumbrados a hacer clips. Me he dado cuenta. Porque casi todos los clips que... que veo y tal por ahí son clips random, en plan, sin sentido. Por eso vamos a empezar a hacer mejores clips. Todo eso. Vale. No digo nada, pero 14 pepazo. Hey, can we reinforce garage, guys? Please, we need two more reinforcements in garage. Ay, no puedo, solo tengo uno. Ok, se va a reforzar este lado. Estoy con el móvil, ¿cómo lo hago? Te sale en la pantalla, me parece. Ya, yeah, class, play garage, baby. Thank you. Hay que ser buena gente con ellos porque somos estúpidos. Sí, 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 somos amigos. Sí, 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 ah, sí. Somos amigos. Hey, você é meu amigo, porra. ¿Pusiste heridas o no? Sí, sí, varios. Creo. Voy a poner varios. Hay que ser amigos de los imbéciles estos guiris. Si no. Tiene aquí este. Okay. Vale, déjame la... Bueno, bueno, vale, no. Mira al puto. Puto simio, tío. Ahí va, es verdad. Tenía Thatcher, pensaba que tenía un Thatcher. Fuck. Stop shooting, please. Izquierda, narco. Vale, bien. Derecha, vale, derecha, tope, derecha. Ivana. Dios, qué matanza, bro. Hola, tírame la mierda. Me jodieron por debajo, Melo. Sí, sí, lo sé, lo sé. Amigo. ¿Dónde está, man? No sé. Esa chaqueta la Sofía. Vale. Se flasha. Lo que nunca entiendo es el tema de la gente que se pone a cubrir una posición y luego se pira, como es el caso de Clara, ¿sabes? Vale, gente trasera en construcción. One is was down. One in construction. One is down where? Vale, aquí tema garaje tengo bastante bien controlado, ¿eh? One was injured, yo tengo cámara debajo tuyo, ¿qué, Melo? Vale. ¿Dónde te mataron? ¿De abajo? No, fue de frente, ¿no? Me mataron por debajo, Melo. Ah. Digo, me quitaron mucha vida por debajo. Después la Sofía me pegó dos impactos en los pies y me bajó 20. Vale. La Sofía está azul, ¿ok? Vale. Blue. Sofía es blue. Se le suben por las escaleras. I'm coming main stairs. Tú por debajo tuyo, lo tienes debajo tuyo, Melo. Te entra. No, hay una clema. Son dos contra dos. Hola. What is inside, be careful. Venido. Lata. Oh, ahí en el suelito. Era este, tío. Era este el que estaba escuchando todo el rato. Ay, Dios mío. Era este el que le he hecho volver a tirar al suelo. Pum. Narco, ¿viste la rateada que le hicieron a Drill en la Go For? No. Ah, no. Creo que sí lo he visto. Un equipo que se dedica, de hecho, su equipo se llama. El equipo al que. Del que se han quejado se llama. No recuerdo, tío. Pero era algo así como. No sé. Que iban a full mirar. Toda la mierda, me refiero. Que si pueden hacer que pierdas porque llevas mal escrito el nombre, lo hacen. Que si no has entregado un mod, te lo van a tirar. O sea, que se dedican, digamos, a joder en ese sentido. No van a ganar las partidas, sino van a eso, ¿sabes? A querer joderte. Es bastante feo, sinceramente. Marco, ¿viste las finales de Datum ayer? Sí, grande, el viejo Reaper. Y equipo bueno. Nada, chicos, mejor lo dejo porque, madre mía. Eso, Win Protest se llamaba, cojones. Cierto, Win Protest. Es que, digo, se ve que era algo relacionado con tema eso. Que iban... Que ellos mismos decían lo que iban, vaya.
Sí, el de protestar para ganar. Vaya puta rata. Ahora lo estacioné en garaje, ¿ok? Ok, me faltaría uno más en garaje, vale, un refuerzo más. Dos, perdón. Pero si no, no pasa nada. Hugo, papi, muchas gracias por ese follow, parcero. Enhorabuena, papá, bienvenido. Bienvenido, parcero. Ok, vale, ok. ¿Y de piensas que G2 defenderá el título este año? Pues hombre, teniendo en cuenta que le han regalado la plaza, esperemos que sí. ¿Y estos alambres aquí arriba? ¿Pero quién pone esta mierda de alambres? El Bandit. ¡Bandit! No iba a decir nada, ¿verdad? O sea, esos alambres aquí arriba, estamos en patino 2. What the fuck es esto, loco? Dime, bello. Don't worry. My fault. Voy a decir mi fallo. Voy a decirle mi fallo para decirle algo al pobre. Muchas gracias por ser por lo parcero, una buena papá, bienvenido. Nice. Bro. Be careful, bandit. Sofía, about you. Es que esto me perjudica más que otra cosa, es que no puedo puto moverme. Below. Be careful. Ay, Dios mío. Yep. My God, thank you. You're welcome. Sí, ando en directo, ¿vale, papá? ¿Estás en directo? Sí. ¿De open? Yo tengo el ping 180. Perfecto. Con las motos, bro. Le fallé más tiros que no jugaba. Pobre, que se la pican de todos lados, eh. Me gustaría saber cuántos hay fuera, tío. Creo que me puedo llevar el termite. ¿Qué mira... hace ese man allá afuera, men? En serio, men. Vale, mira mi cámara de garaje, narco, please. Vale, hay uno fuera azul. Abre en puerta de garaje, Melo. Vale. Tienes uno en ventana. Vale. El de garaje te entra. One garage. Avísame que esté en pasarela y vaya para la ventana. Está pasarela, ¿vale? Está pasarela. Ok. Ya quito la cámara. Vale. One in safe, one in B. No me lo creo, tío. No me lo creo, he tirado el de fuera, tío. Ay, lo que me ha jodido, tío. ¿Sabes qué me ha jodido más que cualquier otra cosa en el puto mundo? Nuestra ELA, tío. Más tuneado entero la ELA. Dios. Y me la hacía pero descarado, tú. Si no hubiera sido por el... ¡Ah, oh, qué rabia! Era muy buena esa, era muy, muy buena. Qué rabia. Sí, usa por ratón el chat, por favor. Ah, oh, qué rabia, tío. La calle te la haces. ¿Sabes por qué me la he hecho por la ELA? Por el stun de ELA, tío. Que ha saltado porque el pavo de la ventana iba a entrar, tío. Dios. Más tuneado enterito, no podía moverme ni hacer nada. ¡Ay, Dios mío! Está costando, ¿eh? La verdad es que está costando. No voy a engañarte. Mateo, concéntrate en ver el directo, apoyar y poco más, compañero. ¿Para qué discutir? Estamos aquí para relajarnos, ¿vale, compañero? Sí, Arián, lo sé. Lo estuve... Me lo han estado comentando antes. Es un poco fuerte, pero bueno. Flying. Tampoco tanto, pasa que nosotros son... Joder. Sí, el equipo de nosotros es malísimo. Te lo digo en serio, muere muy fácil el termite. O sea, el bandit... No sé, ha muerto muy fácil en garaje. Ha sido irse a garaje y mueres. En plan, tío, ¿cómo cojones te han matado? Desde la apertura que a él sabe que le han abierto. No entiendo. A mí con 40 segundos me mató el Terman holdeando afuera de cocina. ¿Puedes creer? Me lo creo, compañero. Están arriba, ¿no?
Oh, sí, están arriba. Cuidado, no. Cuidado. Hey, what? Yo, watch stock. Don't get killed from stock. The Valkyrie is gonna come out. Stock, ok? So watch stock. Voy con chaqueta, Melo, ok? Ok. Y es que estoy loco, loco contigo. Ese puto lag, man. Welcome to the Europa, bro. No, hasta luego. Si es que no. Pero ¿por qué muere ese man siempre, Melo? ¿Sabes por qué? Porque se tiran a tope. Porque si coges un personaje para hacer el coña, que en este caso es Amaru, y pasa lo que pasa, amigo. No, pero men, ha muerto todas las rondas así, man. Que sí, que sí, que sí. Sí, ha matado a tres y no sé ni cómo, ¿verdad? A dos, perdón. Me sacaron un puto agujero, tío. Bueno, me tienes que ayudar. Vale, te lo hago, trago. ¿Estás haciendo bandit trick? Sí, sí, sí. Vale, dale, dale, dale. Dale siempre, métela, métele. Dale, dale, dale. No, no, perdón, perdón. Vale, dale, dale. Abre, cabrón. Ay, te la rompí. Nice, las dos. Sí, lo sé. No me acuerdo del puto Jagger, tío. Tiene que haberlo tirado otra vez. Si te doy el call, te metes, ¿listo? Sí. Métete. Hay uno en la esquina droneando. No, se quita el dron, se quitó el dron. Ha encontrado una bomba. Qué pena, tío. Y no lo he matado porque he faileado. Se me ha dicho que nada. Dice, no. Digo, pues. Puedes apuntar. Rompido. Dios. Sí, te me he rompido y lo he dicho a posta, vale. Hay una holding window, bro. Come on, man. Esos males, ¿por qué son tan malos? Bien. Están en la ventana, man. Y se va, man. Come on, bro. Like... Vamos a mirar la IQ, a ver qué tal. Y la ha visto a la izquierda. Vamos a perder esto, tío. No entiendo. Sí, obvio que vamos a perder esto. Es que mira los tiros, loco. Mira. Wow. Hey guys, one question. What's your rank? Tengo una persona cubriéndome ventana y el momento que. Y se va de la ventana, se fue. Rocks. Leski, narco, tengo 10.000k. My rank is bronze 4th. You are boosted? You are boosted to plateau? Yes. Why? No, I'm joking. What's your rank? Alright, bro, stop chewing in the mic, you sound fucking nasty as fuck, bro. Stop eating in the mic. ¿Qué es esto? Taquilla. I was platinum 1, but I stopped playing for 1 year. Okay. Vale, sí, que dice que es platino 1 porque lleva sin jugar desde hace un año. Digo, cárgase, amigo. Hay cositas a padre. No, se lo he preguntado, le he dicho, hey guys, en plan, lo traduzco todo. En plan, hey guys, en plan, ¿cuál es vuestro rango? En plan, una pregunta, ¿cuál es vuestro rango? Solo ha contestado a este muchacho que ha dicho, al principio ha dicho que él era bronce. Dice, no, es una broma. Hey, Twitch. Hey. Me cago en tus putos muertos, gitano de mierda. Yo soy italiano. Narco, por favor, compórtate. Pangulo. Yeah. Narco, por favor. La cosa que te hemos enseñado para fuera directo, ¿vale? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Puto narco, que tóxico. Menos mal que lo sabe y él lo reconoce, la verdad. No pasa nada, Quito. Yo te comprendo, ¿vale? Sé que tienes tus cosillas ahí. Por favor, vale, gracias. Es que no sé qué hacer. Me cojo en casa y no sé para qué. Pero es que no sé quién pone estos alambres aquí. Es que lo peor que estamos en puto platino 2 y esto parece la conchinchina. Le están abriendo el frente y no hace nada. Wow, mira. Hasta luego, amigo. Nada, que este va lo suyo. Pero lo veo muy feo, yo de Maserati no vengo vídeo, así que no pasa nada.
No, Narco está de joke, está de broma, no pasa nada. Bueno, juega lo más safe que puedas, ¿vale? Vale, tiene nomás, ojito, nomás, ¿vale? Tengo un azul. Ok. Van todos para azules, ¿verdad? Creo que sí. No, 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 no. Están viendo abajo ahora. Caramelo, por tu sangre no falles. Está en lounge. Viene por azul. On blue, on blue. Se tira. Outside B. B door. Blue. Ay, no lo maté al puto. Qué hostia, qué asco me doy con este arma, en serio. En serio, me doy un asco con el puto arma del Latch. Uf. En serio, no me gusta nada el puto Castle. Bueno, ni Castle ni Pulse, por la mierda VMP. Qué asco de cadencia. Eso de toc, 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 toc. Dispara más rápido, hombre, que tengo mucha gente, coño. Ay, en fin. ¡Oh, placer! Una buena partidita aquí, de gratis. Oye, esos guiris, te lo juro que los guiris eran malísimos, man. No entiendo esta gente, tío. No entiendo esta gente. Por esta razón es la que nunca cojo a ni a Pulso ni. O sea, ni a Pulso. Ni a Pulse ni a. Ni a la. Sí, porque el Pulso tiene una cadencia de mierda, te lo digo así. Ni a Case, no me gusta la WMP nada. La odio con tal. Sí, muchas gracias por ese palo, parcero. Bienvenido, la buena, papá. No, sí, me da esta partida, me ha gustado. Estaba a ir a para el canal seguramente. Sí, 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 perfecto. Ha sido buena, exceptuando la última ronda. Fíjate, es que si, mira, si hubiera sido Jagger, me lo hacía, tío. Dios. Pero como el Jagger ha decidido ser un compañero que ha muerto nada más empezar, pues XD. Dice, ¿para qué te pones casi en ronda decisiva? Porque me voy a coger a Lesion, lo han cogido, voy a coger a Jagger, lo han cogido, voy a coger a Bandit, lo han cogido. Digo, al final no me quedaba nada de tiempo. Digo, ¿qué cojones cojo ahora? Me dijeron, cógete a ella. Dije, vale. No entiendo. Vale, yo en Arquito voy dejándolo, ¿vale? Dale. No me gusta nada casi, lo siento mucho. Soy una persona que necesita tener mínimo 800 de cadencia. Cadencia 6. ¿Serio? No, mínimo no. Mínimo 650, Melo. Es que el Castle 800, es... 800 es mucho, Melo. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué arma tiene 800, pana? La MPX, por ejemplo, tiene 830. La de Jagger tiene... Como 680, ¿no? 740, mira. 700 me vale, 600 no me gusta. Porque es el tac, 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 tac. Es que necesito que dispare más rápido. Hay mucha gente para que hagas tac, 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 tac. ¡Dios! La mejor de Aleva es la mejor, digo yo. Sí, porque es muy tocha. Tiene muchísima cadencia. Vamos a ver el anuncio, ¿vale, gente? 950, mierda. Dios. Y claro, mientras iba cayendo así de los aires, agachadito, en plan... Tac, 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 tac. ¿Cómo me hago una smurf? 49ers o chips. No, yo voy por los chips y aposté, incluso aposté plata a los chips. Venga, vamos a hacer aquí el abriendo este. A ver qué nos toca, gente. A ver, ¿qué toca por aquí? ¿Por qué no tienes a Warden? ¿Qué vas a hacer? Abrir Alpha Pack. Ok, espérame. Venga, dice, ¿por qué no tienes a Warden, Mossy y Gojo? Porque son personajes que no voy a elegir. Y esta es la cuenta de Smurf y no los voy a comprar para nada, ¿verdad? Tengo, de hecho, puntos por si acaso. De hecho, en esta cuenta tiene un montonazo de puntos. Un montonazo, en serio. Y Narco, ¿cómo la utiliza? Ah, no, esta no la utiliza Narco. No, no, entonces era esta, no. Me confundí, crack. Ya estás, ¿verdad, Narco? Sí, sí. Primero, blanquito. Una basura. Otro blanquito, no soy racista, pero no me gusta el blanco, la verdad. No quiero blancos. Vale, un lilote. ¡Oh! ¡Me encanta! Es mi amuleto preferido. Uf, está buenísimo el dinosaurio, bro. Sí, el estegosaurio, me encanta. De hecho, en el TS lo tengo puesto, me encanta. Parece la mamá de Pablo. ¡Blanquito! ¿Cuánto me quedan? Cinco. Lilote. Ay, pero no, esto no. Creo que se están riendo de mí, En tu arma favorita, Melo. Creo que se ríen de mí, te digo en serio.
Para que la tengas. Dijo, mira, acá te va, para que la tengas. En plan, ¿no te gusta este arma? No te preocupes, déjame arreglar todas las skins para este arma. Ok, por favor. Imagínate que le hubiera salido legendaria en esa arma. Me cago en la risa. El Black Ice, ¿verdad? Sí, sabes. Castaña, creo que quedan este y otro más, como mucho. Un lilote, aquí puede salir Black Ice, ¿eh? No digo nada. De manera que sale en el UMP. ¿Y esto? Está guay. Está buena. Sí, está guay, está guay. Mola. No se ve que. De hecho, no se ve que existía. Mola mucho. Así como bajaste. Bueno, así como voy a tener que estar yo cuando vaya a Canadá, ¿no? En 9 días. Madre mía. Sí, sí, 100%. Blanquito y ya creo que. Ya te crecen los pelos de los huevos. Dios mío. Dile, ¿por qué no subías anónima? Sale de voz. No me he dado cuenta que estaba anónimo. Pero bueno, que ya tiene voz y boca, hostias, que se puede mover el solo, creo. En fin, Narquito, voy a dejarte el hosteito, ¿vale? Dale, tío. Uy, voy a poner esto para aquí, hasta para acá. Mi gente, me lo he pasado muy bien en directo hoy, no me engañaros. Me tenía bastante ganas de darle cañita. Me he pasado bastante bien con el crack de Narco. Sin nada, Narquito. También me cago en la sangre de todos ustedes, gitanos de mierda. Ahí, grande. Hay que perfeccionar un poco más esos insultos, pero poquito a poco va bien, mami. Va muy bien, muy bien. Así nada. Narquito, me despido. Pasa buena noche, te hosteo y mucha suerte, hola, crack. Papá. Un abrazote, Crux. Venga, Crux, hostia, tío. Adiós. Adiós. Vale, estamos fuera. Vale, me ha tocado un anuncio aquí de estos de guerra, los que a mí me gustan. En el nivel 30 del pase de batalla te dan un alpha pack legendario. Ya, pero se ve que no he llegado. O no lo sé, la verdad. Pero bueno, mi gente, lo he dicho, vamos a dejar aquí con el papi narco. Espero que él tenga más suerte que él y yo juntos esta vez. Pero bueno, lo he dicho, el tema de los rangos es puto absurdo. No tiene sentido, la verdad. No tiene ningún puto sentido, pero bueno. ¡Un placer! Espero que haya encantado. Hemos batido el... bueno, no el récord, pero sí que hemos llegado hoy a la meta de subs diarios. Que ha estado bastante bien. No sé si se habrá quitado. Vamos a verlo un momentillo, ¿vale? Sé que vais a ver eso de fondo. 19, madre mía, 19 suscripciones, pero bueno, se han vuelto locos ustedes. ¿Quién está loco por aquí? Nada, mi gente, pongo de nuevo esto. 19 suscripciones hemos hecho en el día de hoy. Muchas gracias, cracks. Muchas gracias. No digo nada. ¡Un placer! Y cállamelo, porfa, mañana diré please si puedes. ¿Cómo? Ah, directo si puedes. Sí, sí, mañana directo, no preocuparse. De hecho, ¡uy! ¡Madre mía! ¡Uy! Pero bueno. Espérate, espérate, voy a poner esto. Así suena. ¡Corre, corre! ¡Ay, no ha sonado! Bueno, Escranios, muchas gracias por estar en la suscripción. Crack, fiera figura. Es la suscripción número 20 y... Poké Pikachu, gracias por esa gran suscripción. Madre mía, qué máquina el tío. Los tíos, tías. O lo que seáis. Poké Pikachu 1997 se ha suscrito a la familia ninja. Scrayoff 1 se ha suscrito a la familia. Grande compañero. En este caso he cantado el primero porque no ha sonado, ¿vale? Tengo que poner la escena para que salga en el otro. Pero bueno, hemos dicho muchas gracias a todos. Mi gente, hemos llegado al final a 21 suscripciones. ¡Qué crack! Sois unas malditas máquinas, bestias pardas, fieras figuras. Isa se dice que es un engendro, así que, pues bueno, cada uno es lo que le da ganas de ser. ¡Grande caramelo! Nada, grandes a vosotros, mi gente. Grandes a, no sé, grandes a vosotros, que habéis estado aquí en el último momento, ahí. ¡Pah! Dice, soy medio noobs, como todo el mundo, compañero. Pues estamos aquí, ¿para qué? Para aprender, lo he dicho. ¡Un placer! Y os dejo con el narquito. ¡Adiós! Decirle sapo perro al crack este, sapo perro. ¡Adiós! Por esto, dentro de muy poquito, el tema de los suscriptores, vais a tener nuevos emoticonos, ¿vale? Muy chulos, por cierto. Dentro de muy poquito. Adiós.